Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el tenis Elbow 4, realmente. Pero, a ver, ¿se ve bien? ¿Se ve mal? Espérate que me parece que se ve bien, ¿no? Vale, perfecto. Pues lo dicho, estamos aquí en el tenis Elbow 4, pero ya sabéis que realmente el modo, bueno, no ha salido todavía, está en beta, está, ya sabéis. Con lo cual, pues de momento vamos a jugar el modo carrera, el modo campaña. Un saludito a Rotten, Apricot Seba Alonso. Vamos a ponernos la camarita también. Piripín, piripín, piripín. Y ahí lo tenemos, perfecto. Pues vale, creo que está todo bien, he configurado todo bien, por fin, ya era hora. Y jugadores entrenados. Seguimos aquí con Pablo, conmigo, supuestamente, 13 años, 1,46, 37 kilos, madre mía, 37 kilos, eso no es nada de peso. Pero bueno, me encantó tu vídeo, Afrodita, todavía lo veo cada 5 minutos, hombre, tampoco te pases. Muchas gracias, me alegro que te guste. A ver, gracias a ti también, por cierto, por la idea, que no estaba mal. Bueno, tenemos que seguir entrenando y demás, y sobre todo estamos compitiendo en un torneito. Vamos a ver ahora mismo cuál, que yo recuerde, cuadro de todos los torneos. Estamos por aquí, ¿no? Imagino que estamos aquí en Turquía, puede ser. Pablo, Pablo, Pablo. No, mira, aquí está Kyle Edmund. O sea, mola mucho porque nos encontramos, pues, tenistas reales, con lo cual pues mola bastante. Lo que no sé ahora mismo es dónde estamos jugando. Estamos en el grado C seguro. O sea que tiene que ser aquí. Clasificados. Vale, sí, debería estar yo como clasificado. Ti 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 ti. Ti 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 ti. Se supone que sí, debería estar yo como clasificado. Strucher, Strucher, vale, pero tiene que haber aquí otra parte. Porque como veis, pone clasificados 4. Eso no entiendo. Historial de tal, no. Vale. Pero no puedo cambiar. Puedo cambiar de competición y tal, pero no de. O sea, estos son todos. Es que no pueden ser todos estos, ¿no? Son pocos, ¿no? Faltaría como otra lista más, imagino. No lo sé. En fin, el caso es que vamos bien. De momento, el ranking, pues por ahí estamos. Mira, estamos aquí en el ranking 263, no está nada mal. Y de momento, algo más, algo más. Yo creo que no. Yo creo que nada más. Actividad, quizás. Tampoco, tampoco hace falta ver nada. Pues venga, vamos a ello. Vamos con el siguiente partido. Vamos con esta semana 19. Y clasificados, vale, ahora. Puntos en el ranking 4, puntos en la carrera 4 en total, porque estamos en enero. Bueno, en enero, ya no sé ni en qué mes estamos, pero por ahí febrero, ¿no? Me imagino. Ranking de la carrera ninguno, vale, ok. Y ya tenemos el nuevo cuadro, el cuadro principal que hemos optado aquí en este torneo de San Miguel, o San Michael, o como se diga. Y a ver si vemos algún tenista conocido por aquí. Bueno, nosotros estamos con aquí en que vamos a jugar contra Bugaj. Solo dos nos hemos clasificado, ¿no? Tiene que haber aquí otro más. Lo que pasa es que no veo bien cómo puedo ver el otro cuadro, ¿sabéis? O son todos estos. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Bueno, vamos a jugar el partido. Si es que tampoco se puede decir mucho más. Vamos a ello, vamos a jugarlo. Jugamos contra Martín Bugaj. Vamos a ver que todo esto esté bien. Por ejemplo, esto, mejor a un set. Luego el tema este, vamos a dejarlo así, humano, controles de modo simulación. Este, el objetivo, está todo bien, se supone. Y bueno, también probaremos hoy, quizás, el modo, en vez de ponerlo humano, ponerlo como CPU. Si lo ponemos CPU, jugará la máquina sola y eso también mola, pero en 3D. El texto, como ya expliqué en el capítulo anterior, pues es realmente para verlo como estadísticamente, una cosa así. Ya lo enseñaré. Lo que pasa es que ahora mismo, pues apenas tenemos nivel y con lo cual vamos a perder siempre. Uf. Madre mía, cómo se nota el personaje que va lentísimo. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos, pero no me sale.
Vale, vamos a ver si ganamos este punto. A ver si puedo moverlo bien. Porque otra vez quizás la he liado porque estoy mal. Vale, perfecto. Mira, vamos a rendirnos. Y diréis, Pablo, ¿te vas a rendir? No, vamos a continuar después. Que eso se puede hacer. Y yo en el capítulo anterior me enfadé bastante. Y no sé por qué no reinicié. Aquí lo tenemos, zona de peligro. No sé por qué esto se me ha vuelto a poner mal. Pero bueno, vamos a ver si ahora ya se pone bien. Yo creo que sí, ¿vale? Así que nada, ¿cuántos años tiene tu jugador? Si tiene 13 años, está en lo juvenil o en lo junior, no sé muy bien cuál, pero está en el tour, en el pre-tour, por así decirlo. Vale, ahora ya podemos apuntar más tranquilamente. Y lo guapo de que tiene 13 años es que estamos en la época de 2011. Entonces, Nadal ya está primero, Federer le sigue, Novak Djokovic también está por ahí, Murray, por supuesto, también está por ahí, con lo cual mola. Y por otra parte, de mi categoría de 13 años, pues están Zverev, está Tsitsipas, entonces está guay también, ¿no? Dominic Thiem, y mola bastante. Y ya luego, dentro de, de unos años, pues no sé, vendrán Auger Aliassime, ¿no? Gente que es un poquito todavía más joven que es Zverev o que. Por supuesto que Dominic Thiem, ¿no? Así que. Porque Dominic Thiem creo que tiene 28, con lo cual. En fin. Y Nadal por aquí creo que tiene 32 ahora mismo. Así que, bueno, guay. No, ahora mismo no. En la vida real, digo. Ahora mismo tiene 24 años Nadal, me parece. Aquí en el juego. Ah, qué lástima. Esa llegaba, tío. Pero quería hacer un golpe bueno. Y qué lástima. Pero bueno. Ahí me pasa un poquito. Y vamos allá. Vamos allá. Imagino que no empezaré. A ver, los primeros torneos sí que los voy a jugar un poco así. Yo personalmente. Pero luego empezaré a jugarlos con la máquina. A irlos comentándolos por encima. Que puede estar bien también. En plan comentarista. Y así vemos un poquito todo lo que ofrece el juego. Porque en cuanto a simulación. En este sentido. Está bastante bien el juego. Y mira que he probado el Full Ace Tennis Simulator. Pero ese. Está muy bien en muchos aspectos, mejor que este en muchísimas cosas, se nota que es mucho más nuevo, pero uf, no sé. Este tiene el tema de poder mejorar a tu jugador. Ay, algunas veces se me olvida cómo terminar de apuntar porque hay que mantener. Esa me va fuera. Como veis, apunto más o menos, pero al final la precisión es lo que tiene, ¿no? Muy buenas, José Antonio Serrano. Pablo, ¿has visto el creador de Tennis World Tour? Me cago en Panini, no me jodas que acaba de salir ya, tío. Como siempre, un momentito, voy a hacer un pause. A ver. Y yo, de verdad, ya ha salido. Tennis World Tour 2. A ver, lo voy buscando. Y yo, es que no me lo creo. No me lo creo que justo ahora. Mira que estoy pendiente, pues no me ha llegado nada por Discord, que me suele llegar. Y tal, de momento no he visto nada del modo carrera, lo van a enseñar este fin de semana, se supone que lo podían enseñar hoy, pero es que igual lo han enseñado ya, me cago en Panini, así que una pausa publicitaria. A ver, Nacon, estoy ahora mismo en Twitter, no veo nada, no veo nada, no veo nada. No, no veo nada, lo que sí que veo es que el lunes, ¿vale? Dato importante. Es que el lunes va a haber un canal que va a mostrar el Tennis World Tour 2. Con lo cual. Vale, las beta previews solo están disponibles para miembros selectos de la prensa especializada. El resto de solicitantes serán código de. Vale, el juego, ojo, me han confirmado que el juego saldrá en septiembre, algo que ya se sabía, y la versión de Nintendo Switch en octubre. Ya me lo han confirmado, ¿vale? Que es que les puse unos mensajes privados. Así que, hey, ya lo comento por aquí. En cuanto al vídeo de. En cuanto al vídeo del modo carrera, ahora mismo no veo nada. A ver. Si eso, me puedes pasar el link, quizás, pero a ver, yo lo dudo, es que se supone. No, no veo nada, no veo nada. Se supone que todavía no han lanzado nada. Voy a abrir un momento Discord, tardo un segundo. Y así pues lo confirmo. A ver, qué ponéis por ahí. Está en la cuenta de Twitter del Tennis World Tour. Ah, justo en la del Tennis World Tour. Espérate, que es que no me he metido en.
Tennis World Tour 2, mira, ahí está Ferri. Vale, pues haré un vídeo luego para esta tarde. Y ya está. De momento, el modo creación, yo sin ver nada y sin tener ni idea, yo pienso que va a estar. Bueno, va a ser mucho mejor que el anterior, por supuesto. Mejor que el AO Tennis, no. Pero va a estar bastante bien. ¿Por qué? Pues porque ya sabéis que los creadores del AO Tennis o la empresa y tal, pues está haciendo también este juego, con lo cual. Recursos que ya tiene hecho o que se le da bien, pues imagino, a ver, veo el tweet, con la creación de personajes de Tennis World Tour 2 puedes construir un futuro campeón mundial, puedes personalizar tu construcción, rostro y estilo de juego, ¿vale? Lo normal, eligiendo sobre entre estilo de revés, pim pam, bla 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 bla, vale, sí. Pero la pregunta es, ¿cuántas opciones tiene eso? Y por desgracia no han mostrado nada en vídeo, ¿no? Ese es el problema, porque de momento lo que estoy viendo es eso, el creador de jugador. Y ya está, juega con la derecha o con el revés, muy, muy limitado, ¿no? Y las opciones de estilo de servicio, por ejemplo, pues puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unas 20 como mucho. El estilo de recibir igual y el ritual de servir, pues lo mismo, ¿no? No sé, tío, no es algo, de momento no pinta. No pinta bien, ¿vale? De momento. Pero bueno, continuamos con el Tennis World Tour. Ahí con el Tennis Elbow. Madre mía, tantos nombres. Muy buenas, Vicente. De momento, lo poco que he visto, que han sido dos imágenes, imagino que tampoco habrá mucho más. No me convence nada. Y tengo. Y mira que es algo que tenía más o menos esperanza. Buen saque ahí. Mala volea, mala volea. Tenemos la volea nivel 0. A ver, yo me descargo todos esos juegos por Project 64. ¡Lol! ¡Qué buena esa! ¡Vaya línea! Ahí, apretando más fuerte. ¡Vamos! ¡Vamos, puntaco! ¡Vámonos! Saltamos de alegría. A ver. Hola Pablo, este tenis Elbow 4, el último que salió, sí, pero bueno, que ya sabes que está en beta y además que el modo carrera lo está pillando del tenis Elbow Manager 2. O sea, si yo pusiera en los títulos tenis Elbow 4 tendría muchísima más visitas, lógicamente. Pero, a ver, es que realmente esto no es el tenis Elbow 4, por cierto. Voy a quitar el ratoncín y mucho mejor, ¿no? Vale, vamos con el revés. Nos invertimos un poquito. Y fuera, ¿vale? Perfecto. A ver, ¿qué ponéis por ahí? Cuando notas algo, digo de gol. Yo algunas veces de cachondeo también lo digo. Pero eso me pasa en el baloncesto. Porque como es algo que no veo nunca, pues cuando lo veo, en plan cachondeo. Con amigos y demás. Vale. De momento el Tennis World Tour 2, el modo creación es bastante simple, ¿no? Lo que se ha visto. O lo poco que acabo de ver yo ahora mismo en nada, en medio minuto. Con lo cual, uff, muy mal, Pablo. Muy mal. He apretado ahí sin sentido alguno. Pero tengo ganas de ver algo en vídeo. Porque, a ver, dos fotos dicen cosas, pero no mucho, ¿no? Porque al final es todo reutilizar de las cosas que ya tienen. No es como un creador donde vas a poder crear tu cara bien y tal, como en el AO Tennis. No tiene pinta de eso. Tiene pinta de que va a ser como en el Tennis World Tour 1, que tienes disponibles X caras, muchas más y espero, ¿no? Y mejores. Pero eso. En fin, vamos 3-0. Tenemos ya el 15-30, así que. Perdón, el 30-15. Sí, eso, el 15-30. Si lo he dicho bien. Si lo he dicho bien. Cortadito por ahí. Tenemos una habilidad de cortados que aguantamos bastante bien. Nos ponemos ahora con punto de break. Así que. Y con punto de partido, por supuesto. Porque es buen saque ese. Se me queda en la red. Por intentar apretar. Bueno. Es que. El golpe fuerte no lo puedo hacer. Tengo configurado el. Buena. El juego bastante bien, aparta, aparta, aparta y ganamos. Sí, señor. Pues, primera victoria, ronda 1, por fin la hemos alcanzado y la hemos ganado. Vale, el torneo de San Michel, que es un torneo, pues, que será lo más básico, ¿no? La verdad es que no entiendo mucho de los tipos de torneo que hay con esta edad de 13 años.
Y bueno, de momento no sé tampoco. Mira, aquí podemos ver el calendario, así que guay, estamos en San Michel, que es este grado C, que es el más bajo posible que tenemos. Luego estaría grado B, A2. También hay grado A, o sea, como las pilas. ¿Dónde está? A ver si, mira, aquí está, por ejemplo, un grado doble A, ¿no? Triple A no hay, parece. Y ya luego estaría el Grand Slam. O sea, que imagino que el doble A será como. A ver, es que además tampoco dan premios, con lo cual, ahí está el tema. Pero en fin, de momento lo ponemos en grado C y vamos subiendo. Seguimos con jugadores entrenados, entrenamiento. Terminamos de entrenar esto, porque lo tengo así por defecto un poquito. Y jugamos contra este tío, el cual es argentino, mejor de un set. Esto ya está bien colocado todo. Sí, bien, me gusta. Es que mira la altura, chaval. Tiene 18 años, 1,75. No es que mida algo increíble, casi como yo, en la vida real. Y compáralo, chaval. El de 13 años de 1,43. Madre mía. Ser Santiago Besada, por cierto. ¡Ay! ¡La he liado! La he liado y por supuesto voy a cerrar esto. Voy a cerrar el juego. La he liado, tío, en serio. Voy a poner otra vez el juego, anda. ¿Cómo no? La tenía que liar, como siempre. Bueno, no pasa nada. Lo pongo de nuevo. Tarda 3 segundos. Igual ya se está viendo. Ahora mismo. Perfecto, y ya estaría. Vaya liada. Vale, lo que acabáis de ver hace un momento era el texto basado en Match o algo así. Que el tema es, como veis, guarda el juego perfectamente. Es increíble lo bien que lo guarda. Y como decía. Ojo, voy a tener que jugar de nuevo esto. ¿Cómo? ¿Deseas volver al centro de entrenamiento? No me digas que he perdido, tío. No me digas que he perdido. Me cago en Panini, tío, porque tengo esa mala pata. No es mala suerte porque ha sido fallo mío. Pero qué. Sí, hemos perdido, tío. No me lo creo. No me lo creo. Vale, vamos a ver si puedo cargar juego. Yo qué sé, aquí, por ejemplo. Debería estar bien. ¿Esta de aquí o qué? Las 8 y 13, 2 minutos, hace 2 minutos. Pues debería ser esta. Bien, ¿no? A ver. Estamos. Vale. Estamos jugando. Estamos jugando. Bien, bien, bien. Se ha guardado guay. Creo que estamos. Creo que estamos bien. Entrenamiento. Pasamos a la semana. Ah, pues no. Me cago en todo. O sí. Ah, tío, qué lástima. Pues nada, hemos perdido. Al menos hemos participado en un torneo. Y como soy idiota, pues tengo que tener cuidado. Porque es que el clic derecho lo que hace es que vas para atrás. Pero, por desgracia, en los torneos, como que da el torneo de texto. Y el de texto siempre vas a ser eliminado por las estadísticas. Porque es que fijaos las estadísticas que tengo. Por eso lo juego manual. Bueno, pues tendremos que pillar otra cosa. El auspiciador este lo tenemos por aquí. Quedan nada de semanas para poder utilizarlo. Con lo cual hay que buscarse un siguiente torneo que sea este directamente, el de China. Madre mía, todo lejos. Bueno, pues da igual, nos costará un poquito, pero en fin, es lo que hay. Vamos con entrenamiento, vamos con lo que sea, que vamos mejorando poquito a poco. También tenemos lo morado, creo que es el nivel de mejora máxima que podemos hacer. Ahora sigo leyendo. Y entramos en la clasificación otra vez y ahora os puedo enseñar algunas otras cosas ya de paso. Pero qué coraje, tío. Hay que hacer la clasificación otra vez. Seré pringado. Bueno, jugamos contra Mason Baylor, ok, de Estados Unidos. Y aquí lo que voy a hacer yo es ponerme en CPU. Voy a ponerme en profesional, así haciendo un poquito de trampa. De hecho, en maestro. Y en vez de texto, os voy a mostrar el real time este. 3T, que es como si estuviera yo jugando, pero realmente juega la máquina. Yo estoy aquí con las manos así tan tranquilamente y puedo leeros. Y aquí en gasto de energía y todo el rollo, pues yo puedo toquetear algunas cosas, como por ejemplo atacar más la red, subir, intentar hacer passing, intentar ajustar más a las líneas, etcétera. Entonces, eso está muy interesante. Vale, a ver. Por cierto, ti, 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 ti. A ver.
Ese drive, la rotación está como la de Nadal. Sí, la verdad es que sí. La he puesto igual en el primer vídeo que he subido al canal. Pues enseño un poquito el servicio. La posición de espera, por ejemplo, está como la de Ferrer. Si no me equivoco, como la de Ferrer. Sí, creo que como la de Ferrer. Ahí se ve. Me siento estafado. Me doy el tiempo de perder cuando puedo hacer eso. Madre mía, vaya golpe que se ha sacado, chaval. ¿Cómo se nota que está ahí en modo pro? Bueno, esto. Lo que se puede hacer es pues ver el punto de juego, ver, por ejemplo, yo lo tengo puesto con replay once won, ¿no? Que lo que significa es que se ve una vez ganado, con lo cual si adelantamos, por ejemplo, al siguiente punto importante, ya va 1-0 y punto importante es el primero, estamos viendo la repetición, la cual ya sé que es ganada. ¿Por qué? Porque lo tengo así. Y mira, madre mía, vaya revés. Me gusta mucho el revés. Me gusta mucho el revés. Lo que no me gusta es que parece que son varios sets. Pero bueno, vamos a darle para terminar. Fíjate que gano todo prácticamente. 4-0-4-1. Con lo cual así se hace súper rápido. Pero también es verdad que lo tengo en plan un poquito trampas. Ya que lo he puesto como en profesional, ¿no? Fíjate, el pringado este de Portugal tiene nivel club y subnivel 5. Y yo tengo maestro nivel subnivel 10, o sea, una maldita locura. Vamos a poner esto a 1, vamos a hacer esto de nuevo y esto lo hago simplemente porque, a ver, he llegado a la ronda 2, quiero llegar a la ronda 2 y jugarlo, ¿no? Es el tema. 4, ojo, 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 ojo. Normal speed. Ojo que tenemos tiebreak. Ojo que tenemos tiebreak. Resumen del segundo set, lo hemos perdido. Ojo que me largo. Ojo que me largo. Espero no perder, ¿eh? Vaya saque y patata que ha hecho. Vaya saque y patata que ha hecho. Vamos a poner los puntos de juego también para verlo. Vamos a adelantarlo. Se supone que el saque lo hemos ganado. Así lo hemos ganado. ¿Vale? Con un. El contrario la ha echado fuera. Vamos con el siguiente. Uno iguales. Uno iguales por nuestro fallo que se queda la red. Lo malo que no vemos muy bien la puntuación que teníamos. No sabemos si era un 40 nada y hemos fallado. Entonces, pues nos da un poco igual porque iba 40 nada o iba 40-30. Lo cual ya, pues molesta un poquito más. Pero bueno, también puedo quitar esto y así no sabemos. Por ejemplo, si lo adelanto. ¡LOL! Que no va a ser un break, tú. No va a ser un break. Bueno, buena, buena decisión ahí. El nota como que sube demasiado. Como que ataca demasiado. No sé si hacerlo o no hacerlo. Mantenerlo o no. Mantenerlo. Pero bueno, aquí puedo hacer algunos cambios y. No me lo creo, tío. Y la tira fuera. Y la tira fuera. Pero ¿qué me está diciendo? ¿Cómo que me encantaría que los tenis Elbow estuvieran para Play 4? Pues la verdad es que sí. Pero ya bastante tiene con el de PC de momento. En fin, vamos a intentar atacar un poquito más. Vamos, vamos. Lo que pasa es que cuando cambian los ajustes y demás, pues el nivel de estrés aumenta. También puedes lesionarte un poquito más. Lo ves, la penalización, aquí está. Entonces, bueno, no sé si lo veis conmigo, pero más o menos justo arribita, ¿vale? Si me ha hecho, está ahí la penalización. Con lo cual, bueno, lo podemos poner luego por defecto otra vez. Y aquí hay que hacerle un break, tío. Hay que hacerle un break. Si no, la próxima vez lo pongo. Buenísimo el paralelo. Buenísimo. Podemos ver la repe, por supuesto. Vale, vamos bastante bien. Yo lo adelantaría. Vamos a poner esto una vez ganada. Pim. Y se supone que aquí lo ganamos. Sí, hacemos un break. Ahí lo tenemos. Error del contrario, que se le queda en red ese revés. Hazle que use los dropshot también. Lo que pasa que me da un poco de miedo. Porque la estadística de aquí del personaje es malísimo. Es malísimo, pero bueno. De momento estamos con el gasto de energía también al máximo. Buena, buena, buena. Está ahí con los paralelos que le está funcionando muchísimo. De momento estamos con el saque bien. Vamos 15 nada, ¿vale? Red, repite.
El drop shot me da miedo. Igual, claro, es que si el otro va a subir, uff. Si el otro va a subir. Vale. Hay que. Vale, menos mal que le ha entrado el segundo. Y yo, de verdad, vaya, vaya pedazo de golpes, ¿eh? No falles ahora, amigo. Ahí, 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 ahí. Es que está haciendo además golpes potentes. Y nada mal, ¿eh? Bueno, y el otro también. ¡Vaya ángulo! ¡Ojo que la ha salvado! ¡Ojo que la ha salvado! ¡Ojo que insistimos! ¡Ojo que ataca la red! ¡Ojo que ha sido una caca de. Oh, no me lo creo, tío! ¡No me lo creo! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¿Podemos ver la repe? Quiero ver la repe, tío. Uy, esto lo podría haber quitado antes. Quiero ver la repe. Quiero ver la repe. No, hombre, no me digas que es la repe de esta. Hombre, no puedo ver. Ah, en fin. No puedo ver la repe ya. Tío, con lo bien que estaba el punto, ¿eh? Hazle que use el otro ocio. Vale, ok. ¡No! Vale, cuando voy cambiando, si cambio un poquito antes, vamos a bajar un poquito esto. Ahí está. Estamos fallando un montón en nuestro saque y yo, vamos a perder. Vamos a perder. Vamos a perder. O que ataque al revés. También, también. Es lo que. Es lo malo. Ah, tío. Qué va, qué va. Voy a quitar esto. De hecho, voy a ponerlo esto en menos 100. Voy a intentar restar un poquito más. Ahí lejos. Hombre, mira, ha funcionado. Algo que podemos hacer es intentar aumentar también la distancia de servir y luego el dropshot. Pero claro, es que el dropshot no me convence nada con las características que tenemos. Y el contrario, no sé. No sé lo malo que es. Entonces, esto sería devolver, ¿no? Usar derecha o tal. Vale, pues. ¿Dónde es el globo, gente? Ahí está, ahí está. Eso es lo que teníamos que hacer. Buena, buena, buena. Ya te bajo de nuevo. Vamos a intentar atacar un poquito más al revés. Y vamos a ver, tío, vamos a ver, porque hay que romperle otra vez. Nos ponemos muy atrás, ¿eh? A lo Nadal. A la, mira, mira que fallar ese resto. Pero eso es por apuntar al revés. Hemos intentado apuntarlo con bastante ángulo. Pero está guapo. Nos ponemos muy, muy atrás, ¿eh? Madre mía, la máquina. En el segundo saque ya se pone un poquito más adelante. Venga, va, va, va. Ahí el paralelo. Bueno, en paralelo. Al revés al menos. Y se va afuera. Vámonos. 40, o sea, 30-40. Tenemos ahí el punto de break. Súper importante. Doble falta estaría genial. Así nos quita un poquito de presión. Tenemos aquí. Bueno, es que no veis el modo de estrés que hay. Red. Segundo servicio. Venga. Falla, amigo. Falla. Ah, qué pena, tío. Parecía que iba a subir a la red también, sí. Vale, fuera. Bien, bien, bien. Podríamos intentar apuntar un poquito más a las líneas cuando suba, pero miedo me da. Miedo me da. Vale, bien, bien, bien. No habíamos puesto. Bueno, ha fallado, genial. Habíamos puesto un poquito el más. El backhand, ¿no? El revés. Vuelve rápido al centro, ¿eh? Bien. Vaya golpe ganador que ha hecho ahí. Vaya golpe ganador. Y qué bien le ha salido, ¿no? Ese revés. Bueno. Vale, esto es para pasarlo al siguiente juego y demás. Pero de momento esto está bastante disputado. Está disputadísimo. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Es que me gustaría mucho ganar este torneo. La verdad. Ojo, ¿eh? Ojo, cuidado. Vale, no sube. Ahí con los cortados.
Me molaría que pudiera elegir si hacer más cortados y demás. Pero ¿por qué estás apuntando a la derecha? Apunta. Red, red. Y se va afuera, tío. Qué putada. Red y se va afuera, tío. Me cago en todo lo cable. Vaya mala suerte que estamos teniendo, tío. En serio. Ah, todo mal. Todo mal, tío. ¿Cómo es posible? Todo mal. Auspiciador, este tío se larga ya. Le queda cuántas semanas restantes. Pero este es otro, no, este es uno. Impuesto 10%, vale, 30, 39 semanas. Vale, todavía puedo participar en otro torneo. Lo que pasa es que la condición física voy a estar bastante mal. Vamos a jugar en cemento, aquí en La Habana. Otro sitio que va a estar a tomar por cool. O sea, de dinero nos estamos gastando un montón, pero bueno, ya lo recuperaremos. Total, parece que como que tenemos mucho fondo. Y ya está. Y vamos a intentar jugarlo igualmente con la máquina, pero esta vez aceleraré mucho más. Pondré todo bastante fácil, porque, a ver, me parece un poquito injusto lo que está pasando. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, tenemos la ronda de clasificación, ¿cierto? Así que esperaremos. Mira, está Alexander Zverev. Está Alexander Zverev, tú. Está Alexander Zverev, qué bueno. ¿Cuántos años tiene? Tendrá como 10, 12 años, 13 años, ¿no? Quizás. No sé cuántos años tiene, pero. Qué guapo, ¿eh? Vale, jugar partido. Tomas. Ok, pues vamos a ponerlo esto como principiante. Ahí haciendo trampa a tope, ¿no? Mejor de 3 sets, no, tío, a uno. Vale, esto vamos a ponerlo ahí en plan increíble. Como pierda ya, es para fliparlo. Solo digo eso, ¿vale? Vamos a hacer el 3T y vamos a pasarlo automáticamente, ¿vale? 2-0, 3-0, bien, bien. Otra vez. Y yo, me da coraje que juegue dos sets. O sea, me da un poquito de coraje. Pero bueno, clasificación ronda 2. ¿Vale? ¿Contra quién jugamos? Jugamos contra. Contra Zverev, juego yo contra él, ¿eh? Que mira, ha pasado también Zverev, así que genial. Con lo cual no los podemos. Ah, no, no, no. Qué lástima, no, no. A ver, no nos lo. Es que me trabo. No me lo voy a encontrar aquí. Nos vamos a clasificar los dos, quizás. Eso sí. Qué lástima. Bueno, a lo mejor me lo encuentro en primera ronda o en segunda. Vamos a ello. Vamos a ello. A ver, esto sigue estando exactamente igual. Mejor de 3 sets, ¿no? Uno, ping, y ya estaría. Y lo pasamos rápido, tío. Lo pasamos rápido, tío. ¿Por qué otra vez? Bueno, mira, no pasa nada. Porque al final, como se hace rápido, tampoco es problema. Vale, ronda 3. Hemos pasado y no ha pasado Zverev. Ha ganado este tío. Paul Vaquero Fernández. Español. Bueno, mira, al menos ha pasado un español. Y 6-2, 6-2. Ah, no, perdón. 6-4, 6-1. Bueno, pues ahí está el tema. Claro, todos los demás juegan como a partidos reales, ¿no? A 6 juegos. Vale, pues nos vamos a intentar clasificar ahora, que se supone que deberíamos poder fácilmente. Vale. Ponemos esto así, a lo mejor ahora. No, también se queda en jugar dos sets, siempre. Bueno, a lo mejor de tres. Vale, vamos ganando fácil. Un saludo a Orlando Castillo. Buena. Everest es noob. A ver, Zverev, el nota ha hecho cosas impresionantes, pero a mí es que como tenista no me convence mucho. La verdad. Sobre todo en cuanto a las voleas. Madre mía, es malísimo en cuanto a voleas. De hecho, ¿en qué año fue? No sé si fue en 2018 que perdió un punto de break voleando contra Nadal. Un punto de partido. O sea. Flipante, flipante. En fin, al final ha perdido el español también. Pero bueno, nos clasificamos dos. Así que guay, vale, ok. ¿Y contra quién sería? Vamos a ver, ahí nos dan unos puntitos. Algo es algo. Y jugaríamos los cuartos de final contra. Que no me veo. Contra Tedas. ¿Hay alguien más importante por aquí que sepa? Parece que no. Este no tiene nada que ver, ¿no? Faisal, quemar, madre mía. Madre mía, indio. Normal, con ese nombre. Vale, pues no, no hay nadie importante por aquí. Vamos a hacer esto de nuevo. Y tal cual, ¿no? Está todo bien, ¿no? Sí, vale. Dejamos todo esto igual, pim pam. Y este lo voy a hacer. Y ya el segundo partido y el tercero, pues sí que lo juego. Vale. Bueno, han ganado. No, ha ganado su servicio una vez.
el contrario, pero bueno, como veis, así es súper fácil. Obviamente esto no es para hacerlo así, porque si no, no tiene gracia. Tenemos 14 años, por cierto, ojo, cuidado, porque cumplimos el 6 de junio, ya hemos pasado esa fecha. Y como veis, ahora medimos un poquito más y pesamos un poquito más, si no me equivoco. Al menos la edad sí que se ha cambiado, así que bueno, el ranking de entrada también ha mejorado. Y juega al Ao Tennis 2. Tengo ganas también de volver un poquito al modo carrera, pero de momento no. De momento, hasta que no terminemos con el Tennis World Tour 2 y este juego, que le tengo más ganas, pues no lo empezaré a volver a subir. Pero sí, quiero subirlo antes de, no sé, por octubre aproximadamente. Así que bueno. De todas formas, traeré cositas, ¿eh? Traeré cositas. Tengo un vídeo pendiente del jugador perfecto. Tengo algunos vídeos pendientes del Toe Spin, del Tennis World Tour, pero mucho más trabajados. Entonces, bueno, está el tema ahí. Jugamos contra un mexicano, Ángel Peredo, ¿vale? 17 años, mide 1,95. Vamos a ponerlo esto ya en normal. Valor, vamos a ponerle nivel 6. Vamos a ponerle ya nivel 6, ¿por qué no? Mira la potencia que tiene. Madre mía, nada mal, tiene todo bien. Además sube. El remate no lo tiene muy bien, con lo cual si podemos hacerle un globo, que con esta altura va a ser más complicado, pues ahí está el tema. Tiene mucha posibilidad, bueno, mucha no. Tiene algo de posibilidad de lesión. Y nosotros, pues fíjate cómo estamos, ¿no? Somos una mierder. Pero bueno, vamos a ponernos en humano, normal, esto, un set, uno, y ya podemos comenzar. Perfecto. Muy buenas, Sonic, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver si puedo pasarme por Minecraft, que te leo, pero te leo tarde. ¡Ojo, ojo! Madre mía, vaya, vaya línea que nos hemos sacado de revés cortado. Bastante bueno. Venga, vamos a ello. Vale, fuera. Vámonos. Pues se nota que somos un pelín más alto, ¿no? Bien. ¿Cómo se nos ha ido? ¿Cómo se me ha ido? Bueno, no pasa nada. Venga, vamos a ello. Vamos a jugar solamente un set a cuatro juegos. Así que vamos a ello. ¡Buah! Buenísima. Buenísima. Ha pasado por poquito de la red, ¿eh? No sé cuánta altura ha pillado esa bola para pasar la red, pero imagino que muy poca. Tampoco me sé ahora mismo la altura de la red, ¿no? Aunque varía, ¿no? No sé cuál es el máximo y el mínimo. No sé cómo está la altura por el centro. Vale, tranquilo. Cortados. Los cortados nunca fallan. Para asegurar, nunca está mal dentro de lo que cabe. Volverás a jugar a Minecraft, sin duda. Tengo pendiente de hacer el mapa que ya está hecho. Realmente lo que tengo que hacer es poner los... Casi, tío. Tengo que poner los respawn. Tengo que poner en Minecraft también... Bueno, el tema de los objetos y demás, que más o menos ya los tengo casi todos pensados. Pero lleva su tiempo. Y tengo que sacarlo también para eso. Vale, buena. Asegurando. Bien, se le queda en la red. Tiene buena derecha y buen revés dentro de lo que cabe. Se supone que sube. Ha subido. Ha intentado subir una vez. Cuando ha hecho un buen golpe, claro. También es verdad que hay que saber subir. Y de momento, pues estamos sacando nosotros. Le hemos roto. Así que bien. ¿Vale? ¿Subimos? Vale, fuera, fuera, fuera. He subido como tarde. No se te ha pasado jugar Minecraft en línea. Juegos como Skyward y demás, sí, lo subí en su día al canal, me gustaba bastante, pero no, no, la verdad es que no, porque al final es como que se pierde mucho tiempo, se pierde entre comillas, ¿no? Porque te estás divirtiendo. Y prefiero más, no sé, algo más de historia, por así decirlo, o de objetivos y tal. Pero sí, Skyward la verdad que mola bastante. Y además que el problema también que tuve es que a partir de la 1.9, como cambió el sistema de combate, a mí eso no me gustó casi nada. Con lo cual, ojo. Ah, no, 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 ni de coña. Fuera, fuera. No nos hemos posicionado bien. El ojo que decía era porque le iba a hacer una dejada. Pero es que me he colocado muy, muy mal. Venga, hasta luego. Hasta luego. Venga, 15 iguales. Vamos a restar. ¿Podemos hacer alguna vez que otra un Federer? El aire lo tengo puesto, pero como que no. Ha dejado de funcionar. Vale, fuera también. Madre mía, vaya zambombazo que ha pegado. Estupendo.
Tenemos, por cierto, en la parte superior derecha de la pantalla, tenemos los 1400, algo así, FPS, que como que va muy bien, ¿no? El juego, muy estable. Y creo que el directo también va estable, o eso espero. Nos echamos para atrás, nos invertimos también un poco. Uf. Ha jugado ahí con la... Ha jugado el mamón con la profundidad, tío. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, esa ha molado, ha molado, ha molado. Me ha molado bastante. Pero ha jugado ahí con la profundidad. Vale, bien, bien, bien. Ese contrapié... Uf, qué mala gente. Ese contrapié lo hemos pillado. Si te metes en el server, tengo diamante y me buscas y te doy. Ok. También tengo pendiente el server mío con los mods y demás, que no sé qué le pasa. Pero tengo que entrar y no me entra a mí mismo el Minecraft. Y no sé, he tenido que... Tengo que descargarme yo. Ha pillado, ¿eh? Ha pillado ese pase. Tengo que volver a descargarme las carpetas y demás, porque como he cambiado algunas cosillas... Oh, ya está, tío. Cuando sale un golpe fuerte es que no hay quien las pille, tío. No hay quien las pille. Pero bueno. Casi, casi. Voy a ver si puedo poner el aire un poquito más fresquito. Vale, al centro. Ojo que sube. ¡Oh! Madre mía, chaval. Vaya angulito que he sacado ahí. Con el liftado que he hecho. Eso sí, el tema de rotación en el liftado. Poco. No puedo poner el aire mientras juego. Me cago en Panini, tío. No se puede. No se puede. Vamos allá. Bien, 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 bien. La hemos pillado. El contrapié de nuevo. Cortado. Recuperamos campo. Y ahora. Atacamos nosotros. Bueno. Abrimos. Nos metemos en pista. Bueno, no. Un golpe fuerte. Y fuera. Bien, 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 bien. A ver, yo utilizo Aternos y los héroes son de puta madre. Pues sí, Aternos me suena muchísimo. Ha entrado, ha entrado, ha entrado. No me puedo quedar tampoco quieto mirando si entra o no. Vale, aseguramos el saque. Vaya, saque. Con bola alta, ahí a los pies molesta también telita, ¿eh? Uf, cómo molesta eso. Vale, vamos a intentar hacer un saque más a la T. Bueno, mira, se ha intentado. Pero aseguramos, el segundo lo aseguramos. Uy, ese paralelo. Vale, pues tenemos el 30. Vamos a intentar... Oh, qué lástima. Rece. Menos mal que ha entrado. Menos mal que ha entrado. ¿Otra vez? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bien. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Mira, ahí sacamos el bracito y todo, ¿eh? Sacamos el bracito y todo. Y ahora, aparta, aparta, aparta. Perfecto, pues ya hemos ganado. Genial, lo tenemos. Tenemos ronda 2. Pasamos a la semifinal. ¿Pasamos a la semifinal o pasamos a la final? Que no me he enterado bien. Sí. Uy, no sé por qué había leído como en plan rápido Novak Djokovic o algo así. Semifinal, ok. Jugamos contra otro gigante. Esta vez tiene menos años que el anterior, 17 años. ¿Estamos locos? Ok, vale. Este tío en qué falla, mira. Tiene una volea de drive bastante mala y un remate también regular. Luego, ¿qué más tenemos? Lo demás está más o menos bien, ¿no? Sí, no hace muchos globos o los globos no son muy buenos, así que para subir podríamos subir. Tranquilamente, pues venga, vamos a ello. Vamos a ello. En cuanto ganemos este torneo, ya luego los demás lo jugaremos un poquito con la máquina. Estos torneos de tipo C. ¿Vale? Bien, buen golpe ahí, ¿eh? Buen golpe ahí, sí, señor. Lo guapo de esto es que también tenemos animaciones cuando ganas un punto, ¿no? Por ejemplo, el del saltar. Ah, muy retirado. Y demás. Tenemos el de aplaudir al contrario, que mola. Así que en ese sentido. Está muy guay, tío. Buenísima. Vámonos. Míralo. Ahí está. Lo celebramos. Lo celebramos. A ver que entre el primero. Yo lo que quiero mejorar del... del personaje. Vale, no se mueve mucho. Se queda muy parado en el centro. Buenísima. Buenísima. Al contrario. Hemos llegado increíble. Nos hace el contrapié, estaba yo atento. ¿Se viene la dejada?
Se ha venido, pero a la red. Como veis, hay una silueta roja que te dice, la dejada va a ser una patata. Y más, como hemos golpeado, que estábamos demasiado cerca de la bola, venía muy alta. Y además estábamos muy profundo, o sea que complicado, ¿no? Pero en fin, tenemos el 40, así que habrá que definir ya el servicio. No con un buen saque. Uf, ¿cómo hemos podido ahí? Porque me he hecho un poco lío. Intentamos buscar el revés. Intentamos buscar el revés. ¡Qué buena esa! Apretamos un poco. No, metemos en pista. Hemos acelerado ahí bien. Pero el problema ha sido que nos hemos comido un poco la bola, ¿no? Pero, casi, casi, casi. Oye, Pablo, ¿qué sirve ese mod? Porque eso no sé cómo ponerlos. Bueno, pues simplemente no los pones y ya está. Los mods los tienes que poner en la carpeta de mod y ya está. ¿Cómo ponerlos? Pues dentro del Discord que tenéis abajo en la descripción. Qué buen saque, ¿no? Qué buen segundo saque ahí preciso. Buena, 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 buena. Me ha dado. ¡Uf! Bien, 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 bien. ¡Qué mamón! ¡Qué mamón, tío! Me ha hecho ahí una dejada, tú. Me ha pillado ahí, pero bien. Le tenemos. ¡Wow! Increíble, pero se nos va muy fuera. Le tenemos que hacer nosotros también una dejada. Ojo que está ahí con el servicio un poquito más fuerte. Y el mamón ha hecho una dejada que me ha roto un poquito los tobillos. Pero bueno. Bien, buscado. ¡Qué mamón! Me la juego ahí un poco. Lo que pasa es que, claro, no podemos abrir. Uf, muy mal colocado. Bien. Muy mal, muy mal. Tenía que haber cortado la bola o tirando o tirar al centro. Va un 40 nada. La verdad que el saque creo el servicio se lo va a llevar. Pero bueno. Pero eso me lo llevo yo, ¿eh? Eso me lo llevo yo. Vámonos. Levantamos hasta la manita. Pero bueno. Algo es algo. Ahí lo tenemos. Igual podemos remontar esto. Vale, intentamos hacer una dejada, obviamente mal. Pillamos el contrapié un poquito. La verdad es que no ha servido. No ha servido de nada. Pero bueno, aceleramos. Vale, ahí al revés un poco. Aceleramos ahora sí. Vámonos, lo tenemos. Vámonos a celebrarlo. Ahí está. Tenemos el 40, el 40-30. Van 40-30. Fijaos el efectito que lo echa un poquito más para afuera. Dentro de lo que cabe, seguimos. Intentando molestar un poco al. ¡Qué mamón! Pilla muy bien las anguladas, ¿eh? Se nos va afuera. Qué lástima, he intentado apurar. Como veis, he apuntado más o menos seguro. Lo que pasa que, claro, la precisión que nosotros tenemos es la de un. Iba a decir un gato, pero un gato tiene más precisión que nosotros, ¿no? Una maceta, ¿vale? Vamos a poner que tenemos menos precisión que una maceta ahora mismo. Pero bueno. Hemos igualado, estamos ganando los servicios, lo cual es más lógico. Y como veis, la dificultad vamos variándola un poquito, pero está ahí, ¿no? Van fallando muchas bolas, algunos, porque luego te encuentras a Peña que llega a todo y que no falla nada. Tampoco es que te la ponga excesivamente complicada. Mierda. Pero bueno, el vídeo de Afrodita dejaste a una sin censurar. Se le vio todo. No, 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 no. Pezones no se le vio, que yo sepa, ¿eh? Estoy yo ahí atento. De hecho, Afrodita está junto a dos. Está junto a dos más. La de la derecha o su izquierda. Pero vamos a decir la de la derecha, ¿no? Que vemos. Pues esa no se ve nada. Y en la de la izquierda, pues se ve alguna vez un pezón y tal al principio, pero luego ya se larga y ya está. Revisa la de la derecha, no me digas. Bueno, da igual. Yo creo que no se notará mucho. Pero bueno, y si no lo pondré. Lo bloquearé o algo el vídeo, pero no me gustaría. No me gustaría. Estamos con 40 iguales, estamos sufriendo en el servicio. Lo cual, dentro de lo que cabe, mola. Ojo que se ha ido muy para adelante. Creía que iba a subir, ¿eh? Pero bueno, lo hemos hecho bien. El saque es igual que el mío en la realidad. O sea, es una patata. Bueno, aquí entra más. Es lo único. ¡Ah, qué lástima, tío! También es verdad que estamos fallando algunas bolas que no deberíamos fallar. Pero bueno.
Sacamos ahí al revés. Y buena, buena precisión ahí. El nota llega y todo, pero se le va afuera. Así que vamos a celebrarlo. Vámonos. Tenemos la ventaja, tenemos que ganar ya. Tenemos que ganar ya. A ver el contrapié. Vale. ¡Oh! Creía que iba fuera, tío. Creía que iba fuera. Nada, ventaja iguales. Ventaja iguales. Vale, pues vamos a intentar sacarlo de la pista. A ver si puedo sacarlo de la pista un poquito. Bueno, algo es algo. Algo he angulado. Bien. Pero es que qué mamón, ¿no? Ah, y no le doy. Muy bien, Pablo, muy bien. Ah, las cositas de tener que apuntar y mirar a un lado y no prestar atención al muñeco. Eso lo tiene el AO Tennis, pero el AO Tennis lo tiene todavía peor que este juego. Que este juego, dentro de lo que cabe, no funciona mal en ese sentido. Buena. Nada, estamos ahí con los angulitos. Confío en el revés. Mi revés es lo mejor que tengo. El jugador, bueno, lo tiene bastante equilibrado, pero en la vida real mi revés es mejor que la derecha, lo cual ya indica algo negativo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Hemos podido igualar. Uf. Vale, buena. Fuera, fuera, fuera. Eso sí que va fuera. Perfecto, tenemos la ventaja. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. De todas formas, revisaré el vídeo de Afrodita. Bien, fuera, error, vámonos. Pues tenemos el 2-1, a ver si podemos restar bien y hacer un break, estaría bien. Y luego la final. Oh, vaya efecto que ha pillado, ¿no? La bola, como se ha visto. Bueno, pues el primer resto malo. Pablo, ¿tenemos confirmado el God of War 2? Sí, en el canal, por supuesto, eso está clarísimo. Y no sé cuándo va a salir el God of War 2. Vaya tiraco que acabamos de hacer. Ahí está, lo celebramos. Y le tengo ganas. Tampoco sé cómo se va a llamar. Porque, a ver, imagino que se llamará God of War 2. Pero me gustaría un apellido. Me gustaría un apellido. También te digo que no era muy complicado, en vez de poner God of War en el juego de 2018, haberle puesto el apellido de vámonos, de God of War Valhalla, God of War Un Nuevo Comienzo, que queda genial. Que yo pensaba que ese iba a ser hasta el nombre que le iban a poner, porque además, en el tráiler gameplay que enseñaron en 2016. En 2016 no, antes, ¿no? Incluso. No sé, el primer tráiler que se vio, ¿no? Que Atreus mata al ciervo y tal. Pues en el E3. Sí, creo que fue. Uf. ¿Vale? Hemos golpeado bastante mal porque estaba muy pegado a la bola. Qué mamón. Ah, tío, otra vez. Bueno. Al menos hemos conseguido romper el servicio. Vamos a ver si no pasamos tantos problemas en el nuestro. No termino yo de apuntar algunas veces. Ahí está, ahora sí que sí. Como veis, la diferencia de apuntar bien colocado y mal colocado y todo el rollo es bestial. Pero bueno, sí, el tema del God of War de 2018, le podían haber puesto el nombre de Un Nuevo Comienzo, porque ya en el tráiler. Qué buena, tío. Ahí al revés. Ahí a lo Medvedev, ¿no? Un poquito. Que tiene un revés ahí un poquito escondido. Bueno. ¿Vale? A ver si podemos. Sí, claro, ahora mismo. Voy a decir, a ver si podemos apretar. No, no, no me deja. El señor de la gorra no quiere. El señor de la gorra no quiere. Vamos, sí señor, ahí está. Tenemos que igualar, tenemos que igualar. Podemos hasta. No, 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 no voy a subir. No me atrevo a subir. Buenísima, buenísima, buenísima. Vámonos, nos alegramos un montón. Y el God of War 2, eso le podrían poner un nombre de God of War Ragnarok, ¿no? O sea, qué nombre más fácil para colocarlo. Ah, tío, estábamos muy alejados de la bola. Muy desplazados. Qué lástima, tío. Qué lástima. Bueno. ¿Vale? A ver si. Es que el mamón no nos pone bolas fáciles, ¿sabes? O sea. Vale, fuera. Mira tú qué bien.
No nos pone bolas fáciles para poder ganarlas. Y luego el nota Angula. Kratos e hijo. Pues no me convence lo de Kratos e hijo. No, hombre, no. Vaya subida de caca. Vaya subida mala, tío. No, no debería haber subido ahí. Bien. Me como la bola un poco. Bueno, eso con el tiempo lo solucionaremos. Bien. Fuera. Caña. Ha dado una caña ahí. Perdón, chico. También. Uy. A ver cómo es el juego. Tengo bastante curiosidad porque pueden hacer de cosas. No, hombre, no. Llega, cojones. Pueden hacer un montonazo de cosas con el God of War 2. Porque, aparte del viaje temporal, si es que lo meten en ese juego, que imagino que sí, porque el God of War 2 de 2008, ¿no? ¿Fue? No, 2008. No, 2000, no sé qué año, 2007. ¡Buah! Buenísima, ¿eh? ¿Cómo no hemos tenido que ir profundos? Apretamos un poquito la bola. Buenísima esa. Nos metemos. Bueno, nos metemos. Igual que nos mete. No me lo creo, tío. Nos ha ganado el servicio. Bueno, lo ha hecho muy bien, ¿eh? Podríamos haberle aplaudido, pero no. Y yo, pues me está costando. Fuera de tontería, me está costando. Vamos, tenemos ahí una doble falta que nos ayuda bastante. Pero sí, el God of War 2 pueden no solo meter viajes temporales, que es muy probable, sino pueden hacer que Atreus. Bueno, es que, a ver. Atreus se supone que tendrá la misma edad, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Los años de Atreus, ¿cuánto es? ¿10 años? ¿12 años? Aprox, ¿no? Bueno, vaya sacazo que se ha hecho ahí. A ver, a 118, ¿no? Pero. Vaya saque. Además, es que claro, estoy jugando con peña de 17, 18 años. Que esta gente ya está al nivel casi de subir al Pro Tour, ¿no? Bueno, son los malos que no han llegado a pasar del todo. Bueno, malos, entre comillas, ¿no? Porque están en edad. Ahí apretamos, vaya línea. Y nos largamos para atrás. Perfecto. Tenemos que mejorar el cardio. Tenemos que mejorar el cardio como sea. El tema de la velocidad va a ser importantísimo. Vale, jugamos contra Jurgek. Ok. Pues la final. Vamos a ello. Vamos a ello. Como digo, tenemos que mejorar un poquito la velocidad. Si no me equivoco, es que no sé muy bien qué es lo amarillo, o sea, amarillo, lo naranja que tenemos aquí, las rayas están naranjas que vemos aquí. Es como las pérdidas que hemos tenido, el desgaste. Luego, lo blanco creo que es la posibilidad de mejorar hasta ahí, lo máximo. Y luego lo morado es como el máximo potencial que le podemos sacar al muñeco, ¿vale? De si entrenamos lo mejor posible y demás. Pero bueno, pasamos contra otro gigante, 17 años, 1,98. ¿Y qué es lo que tiene aquí? Ojo, boleador. Vale, normal, con esa altura. Tenemos el saque, bueno, está ahí, tiene bastante consistencia, tiene volea, tiene bastante volea buena de revés, tiene un smash también. Este va a ser complicado. Eso sí, con el revés no es muy preciso, así que ya sabemos. Y luego tampoco tiene mucha fuerza, con lo cual importante, aunque tenga potencia. No va a tener tanta. El posicionamiento también está bien. La variedad de tácticas también. Me cago en Panini. Este tío está muy bien, ¿eh? 17 años, tal. Está en el 938 del ranking. También se nota eso. Otra vez con 3 sets. Que no, que me lo pongas a uno. Pero bueno, imagino que como era la final, pues por eso, ¿no? Venga, va. Vamos a ello. A ver, yo creo que van a poner. Un momentito, ahora leo. Bueno. El globo, que se nos va. Dale. Me cago en todo. Yo creo que le van a poner como una espada de caos, pero al estilo nórdico. Creo que si le la ponen de nombre la espada del Valhalla. Algo así pueden hacer. También te digo que buscamos el revés. Ahí está. Ojo que remata. ¡Bueno! Le hemos hecho el globito. La verdad que apunto más o menos. Y como la precisión la tenemos mal, pues se nos ha ido un poquito más al fondo, lo cual ha sido positivo. También se. Y yo, este tío, vámonos. Qué buen. Qué buen resto más o menos al cuerpo. Vale, ojo, cuidado que el nota sube tela, ¿eh? Pero no hay que. ¡Ojo! ¡Vaya línea!
¿Fuera de qué? Ojo de halcón. Exijo ojo de halcón. Se nos ha ido por nada, tío. Habíamos tenido mucha suerte, ¿eh? También. También te digo. Pero bueno, este partido es interesante. Este partido es movidito. Vámonos. Ahí lo tenemos. Sí, señor. Saltamos de alegría. A ver, lo que iba diciendo yo de Atreus. Atreus lo podríamos controlar, que es lo que más sentido tiene. Va a volear bien. El passing. Vámonos. Vámonos. Sí, señor. Pues nada, hemos ganado su servicio, que era... Ojo, cuidado. El servicio suyo. No sube. Ahora sí. Insistimos. Bien, insistimos en el revés. Ahí lo hemos hecho bien. Ahí lo hemos hecho bien. El nota sube, ¿eh? Como un loco. A ver, tiene que aprovechar la altura también. Sobre todo en este... ¡Ojo! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! ¡Qué mal, tío! Aplaudimos, aplaudimos, que lo ha hecho bien. Nosotros lo hemos hecho bastante mal, de hecho. Hemos apuntado ahí al medio sin querer. Se me ha resbalado el joystick. ¡Wow! Eso no... Bueno. Ojo que continúa. Seguimos insistiendo al revés. Aceleramos la bola. Cuidadito, que entre. Ahí está. Qué mamón, ¿eh? ¿Cómo sube? Menos mal que tarda, tarda en subir. Menos mal que tarda un poquito y al final se le queda. Pero vamos, esa volea podría hacernos daño. Bien. Uf. Qué mamón, tío. Qué mamón. Está guay, ¿eh? Está guay. Cuando te toca a alguien de volea, uf, mola. Ahí está, buena. ¡Qué mamón! ¡Qué mamón, tío! Iba a intentar hacerle un paralelo increíble del Nadal loco, pero no ha sido posible. Igual tenemos que hacer un resto. Uf, vaya línea de fondo. Igual ahí no se la espera. No se la espera, no se la espera. Bien, 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 bien. Vámonos, 40 iguales, importantísimo, ¿eh? Importantísimo sacar un poquito de ventaja. ¿Cómo que vas a ser papá? ¿Cuántos años tienes? Muy joven, ¿no? O sea, felicidades, pero muy joven, ¿no? Creo. Buenísima, buenísima, buenísima esa. Como digo, a ver, Atreus, le pueden dar armas y podemos controlar ya a Atreus. O puede seguir igual que el otro, que el anterior juego. Pues, yo qué sé, con el tema de las magias y el arco. Pero yo creo que le tendrían que dar un poquito más de cositas, ¿no? Uf, le hemos pillado increíble. Uf, le hemos... ¡Ojo con el globo! ¡Oh! ¡Puntaco, sí señor! ¡Puntaco! ¡Puntaco! Vaya, vaya, brutal, ¿eh? Muy buena, Eloy. Muy buena, acabamos de presenciar aquí el punto de partido, sin duda. Y ojo, cuidado. Vale, no la ha dejado. Nos invertimos bien. Bueno. Ahí reventando al revés, sí señor. Hemos abierto muy, pero que muy bien. Este tío es un jugador que mola bastante. Mola bastante. Por cierto, arriba en la parte superior izquierda vemos un poquito. Bueno, el paralelo está muy bien. Buen globo, buen globo. Buenísimo el globo, buenísimo. Buenísimo. A 21, bueno, aún así eres muy joven, ¿sabes? Anda, tío, y se me va. Eres muy joven, tío. 21, bueno, a ver, yo siempre he dicho que mientras más joven, a ver, es que también hay que tener un poquito de dependencia económica, ¿no? Con lo cual, con 21 años no se suele tener. Es complicado, ¿no? Y el tema de los estudios y todo el rollo. Sin duda, felicitaciones. Teníamos que habernos ido para atrás. Pero lo bueno es que cuando tú tengas 40, tu hijo tendrá 20 prácticamente. Entonces, eso mola mucho porque tú vas a estar en una condición muy sana y tu hijo también. Madre mía, vaya línea que ha hecho ahí. Hemos llegado. Ah, muy desplazado. Uf, nos está costando este chaval, ¿eh? Va a rematar. ¡Vámonos! Se le va afuera. Es que el remate también lo tiene bien, el tío. Más o menos. Pero vamos, he rematado ahí. O sea, he hecho un globo en el centro y eso lo ha podido complicar un poco.
Vale, fuera, fuera, fuera. Uf, nos estamos salvando. Mola, los partidos estos a mí me molan bastante. Sí, estoy muy feliz. Y yo, es que, a ver, es que a mí me encantaría tener un hijo. Lo que pasa es que ahora mismo, pues, soy consciente de que no. Pero yo, felicitaciones. Porque, coño, si los quieres. Venga, muy bien, Pablo. Si los quieres, es lo mejor del mundo. O sea que, guay. Así que nada, suerte, tío. Que te vaya bien. ¿Cuándo sale el Tennis World Tour 2? Pues Laura, me han confirmado algunas cositas que estaban sin confirmar. ¡Wow! Sí, señor. Sí, señor. Vaya puntaco. Pues en septiembre va a salir. No me han concretado la fecha, o sea que ya sabíamos. Vámonos, se le ha quedado. Tenía que haber apuntado al revés, pero uf, he tenido suerte ahí. 3-0, ¿eh? Increíblemente con este jugador estamos ganando los tres. Se va. Era más o menos clara. Y Laura, en septiembre, eso, sale el juego. Pero también ahora me han confirmado de que saldrá seguro en octubre el de Nintendo Switch. Así que sí, va a estar para Nintendo Switch, Laura. Con lo cual, pues bien. Bien, eso sí, que estará más para adelante. No sé cuándo saldrá en septiembre. Le comenté a los desarrolladores que si sería el 17 de septiembre, ¿no? Porque en alguna página como en el game, pues estaba como que salía el 17. Pero alguna vez se lo ponen por poner. Pero claro, el 17 es como una fecha muy concreta, ¿no? No es en plan muy buena esa. Angulamos y bien, menos mal que se le ha ido el revés. Ya sabemos que este personaje contra el que hemos jugado, que vaya final, por cierto, aquí en la derecha vemos los golpes que estamos haciendo, ¿no? Los golpes que ha habido en ese peloteo de ese punto, que han habido 6. Así que, vale, hemos ganado, el nota ha subido mucho a la red. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Primero servicio, promedio, primer saque, servicio más rápido, tiros ganadores. ¿Dónde podemos ver aquí? Ah, que se puede bajar esto, ¿no? Ahí está. A ver. Vale, pero no veo lo de la red. Punto de set salvado, tal, tal, tal. Mira, rally más largo, mayor que 8. Hemos tenido. Vale, es que está muy guay, tío, porque podemos ver que los puntos que han habido más. O sea, los rallies más de 8, pues hemos ganado nosotros todos los que ha habido, ¿no? Que ha habido 2. Luego, los rallies entre 5 y 8 golpes. Hemos ganado el 60% y los cortos hemos ganado 12 de 19. Lo cual significa que está muy bien, porque si es corto es porque el nota subía a la red. Entonces en ese sentido, guay. Hemos ganado la Habana, así que guay. Y sí, señor, nos hemos llevado ahora unos cuantos puntitos. Arriba salía. Me cago en Panini, tío. Estoy ciego. Estoy ciego. Puntos juntos ganados en la red. Vale. No lo he visto, tío. Estoy ciego. Y luego, Pablo, ¿conoces el juego de Jurassic World Evolution? Sí, me suena bastante. Tiene ya unos añitos, ¿no? Imagino. Pero sí, me suena bastante. 33% él. Ups. Me he estado fijando mal todo el rato. Madre mía, que estoy mal siempre. Estoy siempre mal, siempre mal. Bueno, vale, vamos a pasar de semana. Supongo que lo del auspiciador. Lo habríamos completado. Aquí está, veces alcanzada, 1 de 1. Y en la siguiente clase de torneo, todo, no sé qué, ¿vale? Hemos conseguido $200, algo es algo. Luego, semana restante, 26 de 39, lo que pasa es que no nos da mucho tiempo. Cuarto de final en single, no nos pide mucho. Y, ojo, atención, porque nuestro entrenador, bueno, nuestro auspiciador se llama Ed Supermercado. Me encanta, me encanta. No los quiero abandonar nunca, pero bueno, le quedan muy poquitas semanas, 13, 13, sí, 13 semanas. Así que nada, pasamos. Ganamos 70 puntos en el ranking. Puntos en la carrera 70, nos ponemos en 120 de ranking. Hemos subido 121 puestos, ¿no? Con lo cual, bastante bien. Y sí, deseamos volver. Como veis, el entrenador ya está en el centro, así que la clase, de momento, pues clase turista. Vemos también el dinero negativo que tenemos, pero bueno. En cuanto a auspiciador, no sé si nos habrá salido alguien, porque la reputación ahora mismo está muy baja.
Imagino que hasta que no terminen las semanas del que hemos contratado, pues no terminará. Bueno, vamos a ello, que no sé por qué, siempre me salgo sin querer. Vale, vamos a planear el siguiente torneo, que está por aquí, creo. Así que vamos a hacerlo. Vamos allá. Calendario. Tenemos aquí lo que vendría siendo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos grado C. Imagino que el grado B también podríamos jugarlo ya. Así que voy a quitar el grado C. De hecho, voy a poner solo grado B. Y así podríamos jugar en San Agustín. Mira, podríamos habernos quedado allí en. Eso es muy interesante. Porque podemos jugar, por ejemplo, en Chile. Quedarnos allí con nuestro entrenador. Entrenar siempre. Y luego, pues a lo mejor a las 4 semanas, participar en uno que sea Colombia. Con lo cual, el trayecto de viaje no es tan costoso. Eso es muy interesante. Lo que pasa es que en este juego no se llega a reflejar tan bien. Pero bueno, ¿saldrá el Toe Spin 5? Comenta Laura. Pues no, la respuesta es indudablemente no, porque los derechos y tal, pues se perdieron. Se canceló el estudio. ¿Podrá salir alguno parecido de al Toe Spin 5, de 2K y de la misma desarrolladora? Sí, podrían intentarlo, pero es que no sé por qué. Es que no sé por qué. En fin, un saludo a Suso, buenas. ¿Podrías poner la cantidad de jugadores seleccionables de la WTA? Pero la WTA aquí no está, porque. ¿O te refieres al juego normal? ¿Te refieres al juego normal? Es que no sé a qué te refieres. No sé si te refieres. ¿Puedo cambiar yo aquí al tenista? Bueno, claro, es que estoy en el tenis Elbow 4, aquí no puedo hacer nada de eso. Pero no sé, la verdad es que no lo sé. Ahora mismo. A los juegos normal, sí, para ahora mismo no, porque el tenis Elbow 4 está en desarrollo, está en beta, así que no está implementado. Pero bueno. Lo miraré de todas formas un poquito, pero vamos, que ya te digo que no. El tenis Elbow 3 sí que se puede mirar, lógicamente. Pero el 4 es que saldrá dentro de 2 años. No sé. No se sabe. En fin, vamos a ver. ¿Cuál podríamos. No, nos vamos a Egipto? Polvo de ladrillo. Venga, ¿por qué no? Así vemos una pista diferente. ¿Cuántas semanas teníamos? 1, 2, 3, 4, 5. Vale, suficientes semanas. Vamos a ponerla a 35, creo que está bien. Vámonos a. Sí, a Egipto. Vámonos. Tu ranking probablemente no sea lo suficiente alto. Así que, bueno, espero que sí, la verdad. Y vamos a ello. Vamos a entrenar. Seguimos entrenando derechas. Vamos a entrenar aquí, en vez del poder ahora, la precisión. Vamos a entrenar ahí la precisión también. Y luego la velocidad. Sí, vamos a continuar como estamos prácticamente. Y vamos subiendo un poquito. Ahí está, pasamos de semanas. El auspiciador, como veis, nos queda todavía. Vale, sí. Una. ¡Ah! Espérate. Semana restante, 21 de 39. ¿Qué va para abajo? Sí, va para abajo. Vale, nos quedan 20 entonces. Ok. Vale, pues estoy más tranquilo. Esto lo ponemos en no, por supuesto. Y ya está, y vamos perdiendo más dinero. En total, tampoco afecta mucho el tema del juego. Sí, eso, como dice Suso, el Tennis World Tour 2 saldrá en septiembre, menos en Nintendo Switch, que saldrá en octubre. Lo que no sé si a principios o no. A ver. ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Ronda 1. Ah, directamente ya entramos en el cuadro principal y encima nos toca uno sin rival. O sea, un bye. Genial. ¿O no? No me entra. Mira, sí, ya estamos en ronda 2, aquí lo pone. Vale, pues. Pues vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo a ver qué tal la pista dura. Mejor de un set. Pista dura, digo, pista de tierra batida. Y vamos a ello. A ver qué tal. Ahí está, guay. Bueno, buena bola que ha echado ahí. Llega el tío. Nah, tío, nos hemos abierto muy mal. Pero bueno, ahí está el tema. ¿Juega dobles con Rafa o alguien así? Aquí en este juego de momento no, porque estamos en modo carrera. Así que, nope. Nope. Y yo, vaya bola acá que tira, ¿no? El colegui. Eso sí, nuestro cortado funciona muy bien. Buen revés. El revés los quiero mejorar muchísimo, tío. Pero bueno, de momento quiero ser algo compensado. A ver si podemos angularla un poquito más. Lo que pasa es que es complicado. Si llegamos muy justo a la bola, no nos da tiempo.
hacemos ahí un cortado que parece una dejada. Otro más. Aguantamos. Y apretamos nosotros ahora. Sí, señor. Bien, que falle. Madre mía, no he visto el chavalín. El chavalín mide menos que nosotros. Es más chico, ¿eh? Creo. También es verdad que está un poquito más lejos. Pero creo que es más chico. Creo que es más. Bueno. Ahí está, buena. Buena. Uf, ¿cómo hemos podido? Vale, confío mucho en el revés. Está también, te digo que está también muy lejos. Así que si podemos hacer ahora una dejada. Ojo con la dejada, ¿eh? Vámonos. 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 Dejadota. Dejadota que hemos hecho. Vale, tiene que ser el nota súper defensivo, seguro. No, es que no me he fijado, tío. Pero bueno. A ver si luego me fijo un poco en cómo son. Y por cierto, por cada torneo que gane, voy a empezar a subir un poquito. Vaya red, qué suerte, tío. Qué suerte. Pero bueno, el golpe iba muy bien, ¿eh? La bola ya de por sí iba muy bien, así que tampoco voy a decir que haya tenido mucha suerte. Tu jugador tiene el drive de Rafa y su grito. Sí, la verdad es que sí. Tiene también la posición de Ferrer, supuestamente, aunque es la mía. Yo lo he intentado hacer lo más parejo a mí, ¿vale? Se llama igual que yo y tal. Tiene las mismas medidas, o sea, altura, peso y demás. Pff, imposible. Bueno. Vamos a intentar restar tranquilamente. Y a lo mejor, si vemos la posibilidad de subir en red, es que el nota la angula muy bien. Qué lástima, tío. Qué lástima. ¿Juegas a tenis en la vida real? Sí. Muy mal. Muy mal. El otro día, y me gustaría subirlo al canal, me grabé con el móvil en el pecho. Y se veía los brazos, se veía como un videojuego, tío. Luego, a ver, no se veía bien la bola, dónde, cómo entraban. Porque, claro, al final el giro del cuerpo, ¿no? Al hacer un drive o un revés, ¿no? Y al terminar el gesto técnico, pues claro, al final giras el tronco, ¿no? Entonces, la bola ya llega a donde haya sido y no se ve. Marea mucho. Lo que quiero decir es que marea mucho la cámara y es normal, pero bueno. Nos está pegando un repasito en su servicio, pero bueno, mientras que ganemos nosotros el nuestro, también va bien. También va bien. Si me pueden invertir de revés, mejor que mejor. Fuera, fuera, fuera. Uf. Fuera, pero podría haber sido dentro. Vale, tenemos el 40-30. A ver si igualamos. También tiene la calvilla de Rafa Nadal, sí, un poquito, ¿eh? Pero sí, está más o menos pelón. Pero, a ver, lo he intentado poner lo más parecido a mí, ¿eh? Lo que pasa es que mi derecha es como el gesto. Muchas veces como el de Nadal. No, a ver, no lo hago tanto. Primero, a ver, que soy muy malo jugando al tenis. Eso lo primero, en la vida real. Y segundo, el revés mío es como. El revés, por ejemplo, me gusta mucho. ¿Cómo lo hago? Pero bueno, es que también es muy diferente a cuando juegas peloteando tranquilamente. Con alguien que te pone las bolas fáciles. A pelotear duro. A jugar un partido. No es lo mismo. ¿Vale? ¿Subimos? Fuera, 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 fuera. Uf. Uf, con la perspectiva que no se sabía si era fuera al final o no. Vale, pues hemos conseguido obtener la ventaja. A ver un buen resto. ¿Me la juego? No, no, no. No me la juego. Bien, nos subimos. Uf, ¿cómo hemos podido, eh? Nos hemos intentado alejar. Y. Perfecto, ahí nos alegramos. Tenemos también animaciones que mola bastante cuando ganamos. La voy haciendo yo manualmente, por supuesto. Pero mola bastante. Intentando buscar el contrapié. Bien, bien, bien. Sí, señor, ahí está. A ver, Suso, ¿cómo te hueles que va a ser el Tennis World Tour 2? Por cierto, lo he puesto al principio del directo porque me lo han comentado, pero ha salido ya el modo editor, ¿vale? Se ha visto, si vais a mi Twitter, ¿vale? Lo veréis retuiteado dentro de cuando termine el directo, lo retuitearé. También sobre todo en Discord, si os metéis en mi Discord, vamos, ahí hay un chaval, Ferri se llama, el cual, o Ferran, dependiendo de dónde lo veis. Y
y sube todo al instante, ¿vale? Me ayuda muchísimo y la verdad que está muy atento siempre. Con lo cual, en el Discord vais a ver todas las noticias antes que nadie. Porque además tengo un canal de Discord asociado con el Tennis World Tour 2, con el Top Spin, con otros juegos, ¿no? Todo de tenis. Así que en la descripción lo tenéis. Y así podéis verlo tranquilamente. Pero bueno, lo que os iba diciendo, vaya ángulo. Hemos voleado mal. Vale, intento hacer una. Pues ya está, aplaudimos. Y ya está. Es que no hay más, no hay más ahí. No hemos hecho un buen remate, de hecho hemos voleado mal. O sea, horrible eso. Pero bueno, lo que iba diciendo. Que ha salido el modo edición. Y no me convence mucho, la verdad. Cómo me encanta el revés, de verdad, me encanta. Yo tengo un revés, por cierto, que lo voy variando. Juego a una mano y a dos manos en un mismo punto. Dependiendo de lo fácil que tenga la bola. Cuando la bola me va un poquito altita, a dos manos. Cuando la bola me va muy cerca, o sea, me coloco yo mal y no tengo buen movimiento de pies para colocarme, pues a dos manos. Y si estoy bien situado, a una mano, sin duda. Que me encanta el golpe. Y además, bueno, me suele funcionar dentro de lo que cabe. O sea, suelo fallar menos que con el drive, increíblemente. Tengo un drive muy malo. Pero bueno. Buen punto. Lo que iba diciendo era que eso, que ha salido el modo creador. Y yo esperaba bastante más de lo poco que he visto. Porque se han visto dos imágenes. Y uf, no me convence nada. Buscando ángulo ahí, guay. Bueno, uf, menos mal que no me ha hecho ese paralelo. Menos mal. Menos mal que no le ha salido. Tenemos el punto de partido, ¿eh? El punto de set y partido. Bueno, vaya. Sabía que se me quedaba en la red, tío. Yo esas voleas no sé cómo hacerlas bien. No sé cómo hacerlas bien. A ver, lo poco que he visto es que puedes personalizar a tu personaje, valga la redundancia, con los golpes que ya vienen por defecto de diferentes tenistas. Como por ejemplo, imagino que puedes ponerle también la rutina antes del saque, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, la preparación antes del saque, ¿no? Lo típico que hace Isner, como pasársela entre las piernas. Fuera, perfecto, pues ya está. Vivi Victoria. Eso lo puedes hacer. Tienes unas cuantas para hacer. Imagino que estará el de Dominic Thiem. Imagino que estarán. Deberían estar el de todos los tenistas. Luego tienes también el servicio. El hacer lo del drive. Que sea como Nadal. Que sea como el de Federer. Que sea como el que tú quieras. Y todo el rollo. Cuarto de final contra Tuat. Y aquí no hay nadie importante, ¿no? A ver, parece que no. Vale, pues vamos a ello. Vamos con cuarto de final. Voy a mirar esta vez las estadísticas un poco del tío este de África del Sur. Y bueno, pues. Volea de drive en esta ocasión es bastante malo. Es defensor, imagino que como el otro. Así que intentaremos hacer alguna dejadita que me gusta bastante. También es verdad que en tierra batida los jugadores son más defensivos que saque y volea, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero bueno, vamos a ello. Vamos a ver. No deberíamos tener muchos problemas. Espero. Bueno. Pero es que están angulándola todo el rato, tío. Y a mí me cuesta correr un montón. Buena, buena inversión. Y a tomar por culo. Vale. A ver. ¿Qué te perdiste? Pues nada, algunos partidos jugándolo. Víctor dice: yo uso dos drive en un punto. Uno diestro y uno zurdo. Eso lo hacía yo de chico. Y ayer me lo comentó un amigo, porque claro, yo eso lo hacía de chico con él también. Y hubo una que me pusieron a un revés largo, largo, largo. Y claro, cuando pasa eso, yo antes, de chico como digo, me cambiaba a una más. O sea, hay jugadores profesionales que hacen eso mismo, que se cambian de mano. O sea, que tienen dos drives y eso mola. Incluso hay algún jugador loco que saca. Con las dos manos, o sea, locura máxima, ¿no? Te puedes sacar angulado perfectamente y bueno, increíble, ¿no? Eso. Pero sí, yo antes, cuando no llegaba, de hecho, a una bola que iba para el revés, iba muy, muy profundo y tenía que darle como fuese, pues lo que hacía era cambiarme de mano. Y la verdad es que, ojo, ¿eh?
Porque no fallaba casi. O sea, a ver. No se me daba mal. No fallaba mucho, la verdad. No fallaba mucho. Yo qué sé, de 10 veces que lo hiciera, pues a lo mejor 6 o 7 me entraban. Me entraban. No voy a decir ni bien ni mal, me entraban, simplemente. Es como en pádel, ¿no? En pádel, por ejemplo, cuando voleo, yo me pongo así, como está aquí el muñeco, ¿no? De ladito. Entonces, estoy como más preparado para volear de derecha. ¿Qué pasa si me la tiran al revés? Pues que me cambio, ¿no? E intento darle de revés. ¿Qué pasa si va al revés, pero va muy rápida y tal? Pues lo que hago es darle por la espalda. ¡Oh! Buenísima. Tenemos que apretar. ¡Ah! Mal situado, mal colocado. A ver si podemos. Ahí está. Aquí se venía ya la dejada, ¿eh? Se venía ya la dejada. ¿Conoces Habitación 309? Me suena un montón, una película. Creo, ¿no, Sonic? Me suena a tela. Estamos fundiéndole al revés, siempre. Bueno. Siempre al revés. Yo juego con un chaval que es zurdo. Entonces, pues eso, se la ha hecho al revés, se la ha hecho a la derecha, sobre todo a la derecha, ¿no? Y luego, cuando juego contra otra gente, pues se la ha hecho al revés. Peloteando, sin más. Bueno, vaya golpaco. Vale, quiero hacer una dejada, tío, pero no me da la posibilidad. No me da la posibilidad. Una serie. Pues ahora mismo no. No sé, porque me sonaba a película, la verdad. Pero Habitación 309 me suena bastante. ¿De Netflix una serie? ¿O de dónde? ¿Amazon Prime? No lo sé. Vale. Sí, hace un paralelo y me lo como, pero lo típico, ¿no? Ya sabes que el cruzado es defensivo por lo general. El paralelo es un golpe ofensivo. Buenísima esa. ¡Uf! Madre mía. Los contrapiés aquí son bestiales. La echan en Divinity. Es una serie turca. Ah, pues por eso me suena, ¿no? No la veo, pero mi madre igual sí que la conoce, que está más metida en las series turcas. ¿Y qué? ¿Está bien? Ah, yo he visto de serie turca, pero la he visto en Netflix, una que se llama Hakan el Protector. O el Protector solo. No lo sé. Creo que es Hakan el Protector. Mola mucho, o sea, se ve muy bonita y tal. La serie a mí no me gustó. Me gustó más las primeras temporadas. O la primera, de hecho. Ya luego no me gustó tanto. Pero bueno. Igual que ese golpe. No me ha gustado tanto. Te voy a ser sincero. No sé mucho de tenis. Me gustó ahora en cuarentena. Así que no me juzguen. No, no pasa nada. Entiendo que haya gente que le aburra el tenis. Igual que a mí el fútbol verlo, pues no me atrae mucho, ¿no? Vale, bien. Esa dejada no tocaba. Pero mira. Es que tengo ganas de dejada. Lo que pasa es que en un 30 iguales no debería haber hecho eso. En fin. Ha salido la dejada. Más o menos. La dejada entre comillas. Que ya sabéis que si no bota dos veces en la zona del saque, no es dejada técnicamente. Vale, pues hemos ganado el servicio. Guay. A mi abuela le gusta. Pues eso, mi madre está encantadísima con las series turcas, les mola tela. Bueno, vaya remate. Venga, hasta luego, eso me pasa por moverme un poquito antes. A ver, yo juego ahora al Minecraft. Me he cortado, los cortados salen muy bien. Vamos a apretar un poco. Se ha cortado. Me gusta mucho, por cierto, jugar con el tema de efectos de los cortados, sobre todo en los juegos, porque al final es más tranquilo. Bueno, el nota este llega a todo. Vale, sí, veis la dejada, ¿no? Increíble. Vale, ha entrado, ha entrado, ha entrado. Parecía que no. ¡Guau! ¡Vaya ángulo! Ahí, ha rebajado una mano, ¿no? Que llega en. ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! Vaya punto largo, 18 golpes. 18 golpes este rally. Fuera. Y a ver si aquí se termina en 2. Pero complicado va a ser. Vale, esa dejada ha salido mucho mejor. También me cago en Panini, tío. Me hace una contradejada. Qué mamoncio. Qué mamoncio.
No tenemos velocidad, no tenemos aceleración, tenemos que mejorar mucho eso. Del muñeco lo tenemos que mejorar muchísimo. Ya está, el contrapié. Y yo, va a ganar el. Este juego lo gana. Su servicio lo va a ganar. Pero es que, a ver, ¿cómo puedo ganar al tío este, tío? Angulándola mejor, porque. No sé, o apretando en momentos claves como aquí. Vámonos. También podemos intentar un. A ver, puedes ver si puedes configurar para poder pegar golpes. Ahora leo. Ah, no, 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 no puedo, no puedo. Creo que sea lo que te refieres, no lo he leído todavía, pero creo que ya sé por dónde va. Que si puedo configurar el cambiarme de mano. No puedo, tío. ¿De drive? O sea, tener dos drive. No puedo. ¿Me invierto? No, pues no, no me invierto, pero ha entrado. Vámonos. Vámonos. A ver, puedes ver si puedes configurar para pegar dos golpes de drive. Y revés dos manos. Revés dos manos si puedes. Ish. O sea, puedes hacer el revés a dos manos y el drive a dos manos. Eso sí se puede en este juego. Y también se puede en el. ¿En qué juego era? ¿Cómo se llamaba? Uf, qué golpe más malo, ¿eh? En el Full Ace Tennis Simulator. También de PC. Vamos a intentar angular un poco. Ahí está. Hemos angulado más o menos bien. A ver, no estábamos nosotros muy bien posicionados. Es que el nota llega a todo, tío. La dejadita ahí. Venga ya. ¿Quién eres, tío? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Madre mía, llega a todo. Llega a todo. Al final gana el servicio. Mira que lo hemos conseguido igualar. Esta es la nuestra. Apretamos ahí. Perfecto. Vámonos. En España son como las 4, ¿no? Son como las 7 y media. Bien. Vale, uff. Uff, me muevo un poquito antes porque intuyo hacia dónde va a ir o cuál es lo lógico que vaya a ir la bola. Pero claro. Buen golpe. Llega el mamón. Nos vamos para atrás bien. Y uff. Esa si llega a entrar es molesta. Los golpes estos profundos son molestillos. Sobre todo conmigo, con mi jugador. Vaya golpe. Buenísima, buenísima. Perfecto, para terminar el partido, perfecto. Pues nada, semifinal. Sí, señor, jugamos contra Guillot. Sí, contra Guillot. Porque hemos jugado contra Tuat. Y vamos a ello. Vamos semifinal, final y lo dejamos por ahí. Creo que está bastante bien. Así que venga, vamos contra este tío. Otro que mide, bueno, este mide 1,74. Así que está bien y es voleador. A ver si me quedo con esto. En cuanto a volea, mira, consistencia de revés, una caca, con lo cual ya sabemos. Y el drive tampoco es que sea muy bueno. En cuanto al globo, tampoco tiene nada. El smash sí que está bien. Así que ojo, cuidado con eso. A ver si sube, porque veremos si sube mucho. Porque igual tiene aquí variedad de tácticas. Pues no tiene ninguna prácticamente. Así que, en fin, vamos a ello. A ver, igual sube, igual no. Ya veremos. Pues los dos únicos juegos que dejen. Dejan hacerlo, sí, la verdad es que son los únicos. Pero eso sí, tener dos golpes a dos manos. El revés a dos manos y el drive a dos manos. En mi videojuego que quiero hacer de tenis, por supuesto, voy a tener el drive con mano cambiada. Tío, ya estamos con los golpes esos de locos. Madre mía. A ver el hill. El hill este. Me gustaría subir también, pero a ver si mejoro. Bueno, hablando de subir. Vámonos. Perfecto, lo tenemos ahí. También te digo que subir cuando estás muy al fondo. Bueno, ¿a dónde se ha ido esa? A Pekín. Vámonos. Estamos en Egipto, ¿no? Pues ahí se ha ido la bola, a Egipto. ¿Subimos? Dale, dale, dale. ¿Qué conchi les ha pasado ahí? Eso no lo sé hacer. A ver si me la ponen otra vez a globo porque no he golpeado. Qué lástima. Buena. Fuera. Bien, bien, bien. Tengo mucho miedito en volea, ¿eh? Me pongo muy nervioso. Saque y volea no es lo mío. De vez en cuando yo en la vida real, ¿vale? Jugando al tenis, hago dos cositas, ¿no? Que me gustan más gol. Hago dos cositas que me gustan. Saque red alguna vez, de vez en cuando. Y lo que sí que hago un poquito más y me gusta bastante. Es anticiparme al servicio, ¿no? Lo típico que hace
que hace Federer con el tema del de que el contrario saca segundo servicio, segundo saque, y el nota se adelanta para hacer un golpe ganador, pues eso lo hago. Con golpe ganador, igual no, pero al menos intento ya ponerme en volea. ¿Vale? Menos mal. Uf. Uf. Bueno, gracias, máquina. Nos mantenemos en contacto por el mundo del tenis. Pues nada, tío. Que te vaya bien el día. A ver, ya nos veremos. A ver si hay nueva info. Que se supone que eso, que el Tennis World Tour 2 iba a tener info este fin de semana, pero parece que ya la han dado. Yo esperaba un vídeo, la verdad. No dos capturas malamente. La verdad, no creo que suba vídeo sobre el Tennis World Tour 2 hoy ni mañana. No he llegado, tío. Tenía que haber avanzado un poquito más. Qué lástima. Qué lástima. Además, he pensado en hacerle un globo, pero. Pero bueno, sí que voy a analizar un poquito más las imágenes. Qué buena. Las imágenes que han salido por Twitter del Tennis World Tour. A ver si puedo entender algo más. Venga, vámonos. Vaya globo en movimiento. Ni de coña. Pues nada, nos ha ganado el. Bueno, ha ganado su servicio. Así que no pasa nada, estamos bien. Eso sí, nos obliga un poco a ganar el nuestro. Y así no se gana. Pero bueno, no iba mal la bola esa, ¿eh? Iba ahí con un poquito de ángulo. Iba a contrapié. Yo creo que iba una bola bastante decente. Como esa. Ahora sí. Ahora sí, ¿lo veis? Es que es quieto. ¡Buah! Buenísimo el globo. Además tampoco mide mucho el chaval, mide unos 70 y algo, ¿no? He leído, creo. Bien. Nada, el nota la pilla todas. Correr, corre, pero pilla esa, crack. Vámonos, ahí lo tenemos. El sabr. ¿El sábado quería decir, Víctor? No, no sé lo que es eso. El saber, ¿o qué? Aquí nos tenemos que encontrar, buenísima esa también. Tenemos que encontrarnos con jugadores ahora mismo, con eso, con Zverev y toda esta peña. Y luego dentro de 1 o 2 años, imagino que ya estarán pues los jugadores estos más jóvenes todavía, que son pues Auger Aliassime y toda esta peña. Bien. Bien. Ojo con el golpe, ¿eh? Ojo con el golpe. Vaya pedazo de golpe. Tiro ganador de 82 kilómetros hora. A ver, un poquito caca. 23 revoluciones por segundo, que lo tapo yo, pero os lo digo. Y arriba a la izquierda, pues tenéis las revoluciones y la velocidad de tiro del contrario. Buenísima. Buenísima. Buenísima, sí, señor. Se merece un saltito. Qué buena, tío. Qué buena. Eso llega a entrar y vamos, lo flipo. Llega a entrar y lo flipo. Me la ha jugado un poquito. Me ha obligado a jugármela un poquito también. Y también es verdad que, a ver, tampoco apunto a la línea. Apunto un poquito lo típico que se tiene que apuntar, ¿no? 10, 15 centímetros entre media. Tenemos el 40, o sea, tenemos punto de break. Así que podemos romperle. Tenemos dos bolas de break, de hecho. Y si hace una doble falta, o hacemos un Federer. Vamos a hacer un Federer, gente. Me la juego un poquito. Horriblemente mal. Encima con el golpe de intentando buscar ángulo para hacerlo guapo y no, no ha salido. No ha salido. Qué lástima. Bien. El liftado también es muy importante. Ay, qué mal. Hijo de su prima. Hijo de su prima. No pide perdón el mamón, no pide el perdón, encima lo celebra. Pide perdón, hombre. Eso nos pasa. Tenemos que haber hecho un golpe fuerte al cuerpo. A los kirguios. Que lo veo eso muy bien, por cierto. Estamos hablando de competición, no de. En la competición, a ver, no hacer daño, pero al pecho, que te va a pegar. O sea, un pelotazo tampoco. No me han pegado pelotazo en el pádel fuerte. En la espalda. ¿Qué pasa? Me vuelvo y ya está. Y en el tenis también. Y mira que yo tengo gafas y tengo eso. Por eso me vuelvo. Porque tengo más cuidadito.
Vale, van 40 iguales. Buen golpe. Venga, se va afuera. Vale, los monos. Te recomendaré a mis amigos. Les encanta el tenis. Ah, pues mira, genial. Que se vengan también. A mí el tenis, el pádel, me gusta mu muchísimo. Qué buena esa, ¿eh? Al revés. Remata. Abrimos. Vámonos a la red. Estaba un poquito alejado de ese golpe último que ha hecho el rival, con lo cual ha ocasionado un poquito el error. Igual que eso, que me la ha querido jugar ahí buscando el paralelo y complicado. Complicadete todavía. Somos una mierda andante. Toma ya. Toma ya, sí señor. Vámonos. Ahora quién lo celebra, ¿eh? Lo celebro yo. ¿Vale? ¿Esta es la semifinal o la final? Creo que la... Increíble esa que me ha entrado. Increíble esa que me ha entrado. Bueno, increíble esa también. Seguimos angulando. Ojo aquí. Ah, tío, le iba a hacer una dejada, hombre. Tenemos que subir el nivel de dejada. Tengo una gana de subirlo. Pero bueno. Yo tar... yo Tarzán, tú saber. Lo que yo saber. ¿Cómo? Todo loco. Vale, se le queda en la red. Tenemos el 40-15. Tenemos por fin el punto de partido. Así que vamos a ello. Saca ahí un poquito más fuerte. Nos invertimos. Regular. Buen golpe. Buena aceleración. Pedazo de golpe ahora. Y qué pena. Hubiese molado mucho golearla, tío. Muchísimo. Pero bueno, ahí está. Felicitaciones. Has pasado a la siguiente ronda. Final, el Cairo. Pues vamos a ello, jugamos contra el señor de 18 años, 1,90, 90 kilillos. El nota, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este sacador? Bueno, mira, mejor que sea sacador, tiene bastante potencia. No tanta consistencia, no creo que suba nada, así que lo tendremos que mover y demás, lo cual está bien. Como una frase mía dice, si tú no sabes, yo menos. ¿Eh? De ahí me lía un poco, ¿eh? Ahí no he entendido, yo no entender. Yo no entender, ¿vale? Pues venga, vamos a ello. Madre mía, pero ¿este quién es? ¿Este quién es? Este es el... Ay, ¿cómo se llama? Me cago en todo. Mira que me gusta. El de los pelos. El de las dejaditas. Joder, ¿cómo se llama? El que suele jugar en hierba. En Wimbledon. Bueno, en Wimbledon, en hierba. Que va con una furgo. No me acuerdo nunca del nombre. Cuando quiero decirlo, nunca me acuerdo. Luego... Me acuerdo siempre, pero no sé. No, y por cierto, creo que ha bajado de ranking o algo. Aunque ha estado jugando un torneo especial y ha molado bastante. Mira, le hemos dado como hemos podido y lo hemos conseguido. No me pilla el contrapié. Intentamos el passing. Oh, bueno, claro. Mañana intentamos el passing. Passing de dobles. El passing de dobles igual sí. Pero madre mía. Con esos pelos parece un Super Saiyan un poco, ¿no? Madre mía. Buen golpe, buen golpe. Vamos. Golpe en carrera. Me gusta mucho el golpe en carrera. También lo hago, no me suele salir tanto. Yo es que estoy, soy jugando el tenis Brown. Claro, tío, Brown. Buenísima, pues muchas gracias por comentarlo. Pues Brown mola también tela. Wow. Vale, ese cortado me ha dado la vida. Vale, creía que iba a terminar subiendo. Pero ya veo que no. Brown, pero no me acuerdo ahora del nombre. ¿Por qué no me acuerdo del nombre? No me acuerdo del maldito nombre, tío. En fin. Brown. No me acuerdo del nombre. ¿Qué me pasa con la cabeza? ¡Qué golpe más malo! ¿Ha entrado increíble? Dejadita, que está muy profundo el nota. Sí, muy profundo, pero le da igual. Pues menos mal que no ha llegado a subir. Yo no me sale el nombre de Brown, tío. Bueno. Y mira que lo he puesto como uno de mis tenistas que harían la lista del tenista perfecto, que veréis en el canal. Dustin Brown. Coño, ya. Gracias. Hombre, Eloy. Dustin Brown. Cojones. Y yo, de verdad, es que no me salía. No me salía porque tengo esa memoria. Vaya buena volea. Y mira que es malo en volea, ¿eh? El nota. Las voleas profundas. Uff. Yo, por ejemplo, voleando, soy muy malo.
En tenis, en pádel. No porque no volee o no tenga los reflejos necesarios para volear bien, sino porque las voleas, sobre todo en pádel, no las defino, ¿vale? No son definitorias, no son ganadoras, por así decirlo, o no son buenas. Son, sobre todo, voleas muy... Qué buen golpe, ¿eh? Son voleas muy... que se la dejo muy fácil al rival, no sé si me entendéis. Bien. Sabía que se me quedaba en la red. Ahí tenía que haber hecho un liftado. Y ya está. Pero bueno. Buen golpe. Venga, hasta luego. Vale, pues vamos igualados. Dos puntitos más y ganamos nuestro servicio. Y luego, pues, otros dos juegos. Y ya estaría la final. Y ya estaría. Bien. No, no, yo me voy para atrás, que me da miedo. Eso me lo habría comido seguramente. ¿Cómo ha entrado esa? ¿Cómo ha entrado esa? Me gusta ir a por la bola siempre, aunque vaya afuera. Así pues, voy ajustando los controles un poquito también, ¿no? Vale, se le queda en la red. Dustin Brown es Dustin Brown, no se llama Dustin Brown. Ya, sí, el nombre es Dustin. El apellido Brown. Pero mola bastante, tío. Ah, pues un saludito a tu novia también, que no sé cómo se llama. Ahí está, lo tenemos. Red, entra. Vale, quiero hacerle una dejada. Bueno, fuera, bien, bien. Uf. Y nos estamos comiendo un helado. Los helados, tío. Lo malo son las calorías que tienen los helados. Lo siento por meterlo ahora a Paola. Hombre, Paola, yo soy Pablo, así que... Prácticamente. Sería el femenino. Ese es el nombre de ella. Ah, creía que era el tuyo, Sonic. ¿Te imaginas? La verdad que yo siempre he dicho que no sé por qué los nombres hay femeninos y masculinos. O sea, si yo quiero llamar a mi hijo Rosa, ¿por qué no? No llegamos. O a mi hijo Teresa. Yo qué sé, tío. ¿Qué problema hay? No creo que lo haga. Para nada. Pero... No sé. ¿Qué problema habría? Son nombres. ¿Cómo si los quieres llamar jarrón? A tu hijo. No, no hay gente que lo llama... Uf, menos mal que se ha ido. No hay gente que llama... yo qué sé. Gente de Star Wars que lo llaman Vader, no sé qué. Luke, Vader, no sé qué. Porque son muy fan. Kratos, lo podría llamar Kratos, lo que pasa es que no me convence, ¿eh? No me convence. Pero los helados, tío, qué rico están. A mí hay un helado que me gusta mucho, que es muy simple, que es el típico Calipo, el típico, la típica barrita. En mi caso, bueno, de fresa o de limón. En mi caso, más de limón. Buena. Bien ahí. Intento entrar en pista. Pero igual que entro, salgo. Bien. Bien. Y Deimos, ¿no? Yo le voy a poner Darth Vader. Bueno, el nombre da igual, al fin y al cabo, es como es la persona. Total, el nombre se lo puede cambiar uno. Yo si quiero cambiarme el nombre, pues voy a donde sea y me lo cambio. Uy, el saque, casi. Mi helado es de menta y el de ella de fresa con limón. Qué rico, el de fresa. Yo me apunto al de fresa con limón. Red, ¿vale? Hay que sacar un poquito mejor. ¿Vale? Bien. Bien ahí. Bueno, que le ha dado de segundo bote. Pero bien, bien, bien. Primera volea ganadora. Lo hemos hecho bien ahí. Contrapié, bueno. Es que la máquina. Se mueve siempre muy bien, tío. Aquí, en este juego, no hay contrapiés. Yo intento, pero no hay contrapiés. No lo hay. A 100, bueno, a 90 kilómetros. Vale, bien. Punto de partido, la final. Me he comprado un helado Sony. Pues eso, a mí me gustan mucho los calipos, los que son las barras de hielo con eso, con limón y mucho azúcar, por desgracia. Y yo con eso, vamos, me lo tuve, estuve tomando. ¡Qué buena!
Me lo estuve tomando. Ahí el ganador. Bueno, la dejada, el intento de dejada, ¿eh? No hubiese estado ni tan mal. Uf, habría salido. Ha salido ahí un punto increíble. Vámonos. Pues ya está. Victoria. Victoria. A mí hay algunos helados de galletas, por ejemplo, también me gusta bastante. Pero bueno, ya es que no suelo tomar helados. O intento no tomarlo. Y sí, alguna vez, pues es el de hielo, que es muy simple, muy barato. Y lo malo que eso es que los helados al final engordan mucho, tío. Por el azúcar, más que nada. Si no. Si metes ahí grasas y demás, luego te cuesta la misma vida adelgazar. Si alguien quiere adelgazar, cero azúcar. O cero no, pero niveles muy bajos de azúcar y ya está. Yo lo que quiero es de arándano. A mí no me gusta mucho la mora. Y si no, de doble, quiero doble de arándano. Ok, pues nada, hemos ganado en la final. Aquí esto se tendrá que poner otra vez, ¿no? O no habrá dos de uno. Imagino que debería. El calendario luego lo veremos. Y ya está, vamos a pasar a la siguiente semana. Vemos el resultado. Estamos en el ranking 49, lo que significa que creo que vamos a poder disputar el próximo día, porque lo vamos a dejar por aquí. Creo que está bastante bien. Gran Slam, incluso. Creo que sí, de hecho lo vamos a dejar justo ahí. ¿Desea volver al centro de entrenamiento? Sí. Vale, otros 800. Fijaos, es que estamos muy negativos. Estamos muy negativos. Vale, y fijaos que la potencia y demás vamos mejorando poquito a poco. Bastante. Eso sí, el servicio lo tenemos muy mal, la volea también. Con lo cual hay que mejorar eso, la volea hay que mejorar bastante. Lo morado es como el máximo potencial que tenemos actualmente, que se va mejorando conforme va pasando la edad y demás. Vale, yo lo busco y te lo mando. Te mando el helado, pero si no llega es que me lo comí. 14 años, 1,50 ya. 1,50, 39 kilos. ¿Cómo mola, tío? Porque vamos ganando eso, altura. Eso está muy guay. Vale, el siguiente torneo, ¿cuál sería? Grado A ya. Tenemos aquí uno en Osaka, pero vamos a ver. Estamos en la semana 36, así que podemos encontrarnos. Exacto, tío, lo he clavado. Con el Gran Slam de USA. Pues nos apuntaríamos para este, seguro. Y previos a ese, pues podríamos jugar grado A, por ejemplo. Este es un grado doble A. Podría estar bien para jugarlo. Anterior a ese, podríamos jugar el de la semana 42. Y anterior a ese, pues ninguno más. Porque luego sería el grado B. Pero yo creo que ya pasamos directamente del grado C, bueno, el grado B de hecho lo hemos ganado. Exacto. Pues ahora podremos jugar el grado A, luego el grado A plus, luego ya el siguiente año jugaremos el grado de Grand Slam y ya luego eso lo haremos por máquina e iremos un poquito más rápido. Y así yo creo que igual el capítulo que viene todavía no, pero así os puedo enseñar un poquito el tema del texto basado en match o como se llame, ¿no? Que también es interesante. Así que nada. A ver, no me llega. ¿Tú quieres alguno, Pablo? No, yo estoy fuera. Yo estoy alejado. Aunque algunas veces me dan mis cosas. Yo qué sé, el azúcar es casi como. Como un poco de vicio. Y al final, pues. Me dan. Hay veces que me voy al súper y digo, ¡pam! Galletas. A comprar galletas. Me compro un paquete de Oreo y me lo como ese día. O sea que. Pero bueno. Antes de chico, eso es que merendaba porquerías todo el rato, tío. Porquerías todo el rato. Pero intento cuidarme un poquito más. Eso sí, las pizzas. Uf, me hincho también algunas veces. Pero bueno, es que si lo tengo en la. El problema es que si tengo esa comida en casa, me la como. Me la como, no, no puedo esperar. Así que prefiero no comprarla. Porque si la compro, uf, no va a durar. No va a durar mucho. ¿Vale? Pues. A ver, el siguiente torneo es en la semana 42, lo pone por aquí y estamos en la semana 36, con lo cual podríamos aumentar un poquito el tema de esto, quedan 18 semanas, así que, ¿por qué no? Vamos a pasarlo y deberíamos practicar un poquito la volea y todo el rollo, pero es que sí, es que deberíamos practicarlo de todas formas. Luego tenemos experiencia, importante eso. Tenemos ahí bastante experiencia, con lo cual vamos a ver si puedo. Por ejemplo, Hit Drill Rallies, pero me gustaría Net Play, pues jugar en la red. Esto estaría bien colocarlo y ponerlo balanceado, como está.
y empezar. Ahora veréis que esto de 0,9 empezará a subir. Por cierto, cada semana, como es lógico, el chaval este tiene escuela, porque tiene 14 años, así que es normal. Y por otra parte, ahora que voy a estar practicando, por ejemplo, la volea, pues imagino que el revés y la derecha y todo el rollo en plan rally, pues no aumentará mucho o incluso disminuirá. Es como si ahora empiezo a quitar el jogging, ¿no? Y lo pongo como, yo qué sé, pongo el servicio, pues me empezará a bajar la velocidad y todo el rollo, pues, de no hacerlo. Con lo cual, guay. Pasamos, hemos ganado un 1% de volea, ¿eh? No está nada mal. No, Pablo, lo mato, lo hago asado. Gracias por la idea, Sonic. Vale, Sonic Santa Mónica. En el súper me lo venden a 1000. Pues cómete a Pablo, ¿te imaginas? Ahí todo agresivo. Vale, pues. Restantes días por semana. Bueno, pasamos a la siguiente, semana 42. Lo vamos a dejar justo en el torneito. Ahí está, 40. Vamos a pasar al 41, si no me equivoco. Y ya la volea pues está aumentando. Esto no sé si está disminuyendo. Imagino que la consistencia del drive y demás, pues imagino que disminuirá un poco. 20. Bueno, sí, pero muy poquito. Disminuye muy poco, por suerte. Así que nada, ahí lo tenemos. La volea hemos mejorado algo. Y ya está. También hay que mejorar el tema de especial y todo el rollo. Todavía nos queda bastante. Así que nada, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por pasaros, por verlo. Buenas, Orlando. Es una completada. Nos presta una salchicha. ¿Cómo? Ok, Pablo, ¿qué son esas líneas de colores mágicos? Pues, ¿cuáles? ¿Estas? Estas son eso, las habilidades que tiene nuestro tenista y las vamos mejorando mediante entrenamientos. Diferente entrenamiento, ya sea, por ejemplo, entrenar el servicio, entrenar la derecha, el revés, hacer juego de piernas y demás, velocidad. Podemos jugar al fútbol que nos mejora. Pues la motivación, por ejemplo, y el condicionamiento físico un poquito. Podemos usar la estrategia, que eso por cierto nos requiere uno de experiencia, la cual tenemos. Estamos bastante motivados, normal, hemos subido un montón. Vamos a ver, por cierto, un poquito el info del tour. Estamos en un ranking ahora mismo, estamos en el 58, con 14 años. Con 14 años, el primero y tal. A ver si encontramos aquí a alguien. Al principio estaba por aquí este, Tsitsipas. Lo que pasa es que tenía creo que 17 años. Con lo cual a lo mejor ya no está jugando aquí. El hermano de Petrov. Tsitsipas. No, de Petrov no. Es Petro Tsitsipas y es Stefanos. Pues el hermano de Stefanos, ¿no? Si no me equivoco. Yo es que me lío mucho con los nombres. Pero bueno, yo qué sé. Por aquí tiene que estar eso. Zverev y demás. A ver. Zverev. Mira, sí. Está ahí el. Con 14 años también, tenemos los mismos años. El Alisim, ese no va a estar seguro. El Dominic Thiem, pues también está con 18. O sea, este pronto va a desaparecer de aquí. Porque como veis, estamos en el tour de Junior. Y si pasamos al Pro, lógicamente aquí no sale. Bueno, sí, sale Dominic Thiem que ya está en plan Pro. El 1061, nada mal. Pero bastante alejado. Por supuesto, si vemos a Nadal, pues está por ahí. Si vemos también a Agassi, que. Bueno, Agassi no sé, no creo que esté Agassi, ¿no? Ni de coña, claro. El que sí va a estar Federer, por supuesto. ¿Quién más? ¿Moya puede estar? Sí, ¿no? Todavía sí. ¿O no? Pues no, Moya no está ya. Roddick seguro que está. Ahí está el cuarto, nada más y nada menos, claro, de 2011. ¿Quién más? ¿Alguien que se haya retirado? No sé ahora mismo. Pablo, ¿te puede decir Don Lagarto? No, hombre. No. No, no mola. Buenas, por cierto, Meliodas, ya que has llegado, nos largamos. Nos largamos. Por cierto, estoy a puntito de terminar la temporada de eso, de 7 pecados capitales. Me está molando. La verdad, me está molando. Así que, nada, ya está. Ya está. No se me ocurre tampoco ahora mismo. Voy a poner un poquito de luz. No se me ocurre ahora tampoco buscar algún jugador. Mira, está por ahí Songa, está Tipsabrevic, que era un nota que jugaba. Con gafas tenía un buen revés también, ¿no? David Ferrer está por ahí. El 11. David Ferrer llegó a ser tercero del mundo, si no me equivoco, ¿no? Babrinka siempre está ahí, tío. Babrinka es increíble. Gasquet. Swarman. Ostras, Swarman tiene que estar por ahí también, ¿no? Swar. No sé cómo se escribe.
Suarman, tío, el peque. O a lo mejor está ya por aquí. Suarman, argentino. Vamos a buscar por país. Pero tú nada. Y esto es Suecia. Ah, vale, espérate. Vamos a quitar esto. A lo mejor así. Argentino. Yo creo que no va a estar, ¿eh? De hecho, son todo este. Este es el máximo, ¿no? A ver, ahora. Argentino, argentino, argentino. Pues. Argentino, mira. Está Del Potro. Aquí con 23 años. Nalbandian también, por supuesto. Mayer. González. Pero ese no es el González que conocemos, ¿no? ¿O sí? No lo sé. Del Bonis también está ahí. Durán. Vale, pues unos cuantos. Pero no veo, por supuesto, al Peque. Imagino que no debería estar aquí. Está Coria. Qué guapo, tío. Con 29. A lo mejor le íbamos a pillarlo. Está el 821 también del ranking, ¿eh? Está bastante bajito. Vale, y ya estaría. Y de otra zona, del Junior. Argentina, aquí. A ver, Argentina, 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 Argentina. Santiago, no sé qué, no sé cuánto. Nick Kyrgios está por aquí con 16 años. De Australia. Está por ahí Bolt, también está. Dominic Thiem, por aquí. Pero no veo al. No, no veo a este, a Swarman, ¿no? Porque Swarman debería estar por aquí. Igual no lo han colocado. Igual es uno de los que falta. Pero bueno, mira, el 74 Nick Kyrgios con 16 años. Lo podemos observar un poco lo que ha ganado y demás. Como veis, por ejemplo, premios aquí el Junior Tour. Eruka de Slam. Bueno, qué normal que esté. Madre mía. Clasificación ronda 2. Punto 5, pero ha perdido, ¿no? Y aquí clasificado. Y aquí ronda 1. O sea que no está ganando mucho, ¿no? ¿O sí? Aquí ha llegado a cuartos de final. Ronda 1. Clasificación ronda 3. Ok, más o menos lo entiendo. Pero ha tenido que ganar alguno, ¿no? Podemos ver, por supuesto, y ya lo dejamos aquí. Podemos ver. ¡Ey! Está por ahí Kevin. A ver. A ver, voy a bajarlo, voy a poner el ranking, ahí está. Y ahora aquí, Nadal, por ejemplo, podemos ver que ha ganado, mira, el Grand Slam de Francia lo ha ganado. El de Estados Unidos, pues ha quedado en la ronda 2. El de Estados Unidos, no, soy imbécil, de Inglaterra, ¿vale? El de USA ha ganado, mira, a tope, como el año pasado. A tope, a tope, a tope. Aquí ha caído en la ronda 2. Bueno, la verdad que mola, ¿no? Aquí en Cincinnati ha ganado también. ¿Cómo mola, tío? Y además vemos el premio que se lleva, tú. ¡Ja! La verdad es que mola. ¿De qué me perdí? Que ya llegué al final. Pues eso, te has perdido al final partiditos, partiditos. Hemos ganado nosotros la final. Podemos ver, por cierto. Uy, bueno, sí, aquí se ven también todos los torneos que se están jugando ahora mismo. Y nosotros, si nos vamos al Tour de Junior, estamos aquí el cincuenta y tanto. Y no está nada mal. Hemos ganado en Cairo, en pista de tierra. Hemos ganado también en La Habana. No hemos clasificado en La Habana, por supuesto. Previamente, puntos 4. Luego hemos quedado en la ronda 2 de clasificación en Chengdu por un error. Porque soy un pringao. ¿Y qué más? Y ya está, ¿no? Es que ya no hay más torneos que hemos jugado. Así que está guay. Nos quedan ya unas pocas semanitas. Quedan ya unas pocas semanitas. En cuanto al ranking, pues eso, 58 y demás. O sea que bastante bien. Lo que no sé, lo único que no sé, es por ejemplo el tema de torneos. Por ejemplo, si lo vemos aquí, en calendario. Este Grand Slam es que no puedo ver con qué entrada se puede entrar, valga la redundancia, ¿no? El límite del torneo son máximo 12, pero para el nivel de clasificación no sé si son no sé, los 64 mejores o yo qué sé. No sé en qué nivel tienes que estar. Roger Federer, por Roger Federer también está por aquí. Ranking, Roger Federer, vámonos aquí a Pro Tour y Roger Federer tendrá que estar por aquí arriba, ¿no?
Está sexto con 30 años, Suiza, tal, puntos, 4.000 y pico, o sea que habrá ganado el de Wimbledon. Aquí está, mira, ha quedado en ronda 3. El de Halle ha ganado, eso es más realista. El de Francia ha llegado a la final, o sea, jugó contra Nadal. Ojo, ojo, porque creo que nunca ha jugado una final, ¿no? Ha jugado semifinales, pero una final en Francia me parece que Federer nunca ha llegado, ¿no? Creo. Luego, Cincinnati ronda 2. Lo ganó Nadal también. Bueno, el de Estados Unidos ronda 3. Por aquí cuartos de final, semifinal. Bueno, está bastante guay. Tendremos que entrar también en la Copa Emerson. Ah, eso, final, no ganador, que se me estaba yendo la olla. Digo, ¿cómo que ha ganado? No, final, finalista. Quedó finalista en la de Francia. Así que guay. Ranking octavo. Sistema de entrada sexto, no entiendo muy bien eso. O sea que estaba antes sexto y ahora está octavo, ¿no? ¿Entiendo? No lo sé, la verdad. No lo llego a comprender del todo. Pero bueno, ahora mismo está sexto. En fin, por lo menos sé que fui el primero en comentar el directo. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Novak está también por aquí. 24 años, un añito menos que Nadal. Y vemos también. Pues lo que ha ganado, ¿no? Mira, aquí en Halle jugó la final contra Federer y la perdió. En Estados Unidos queda en octavos de final, mejor que los otros. Bueno, excepto Nadal que ganó. En Francia ronda 3. Montreal ganador. En Cincinnati semifinal. Semifinal que a lo mejor pues se la arrebató Nadal o uno de estos, ¿no? Y el de USA, el Grand Slam de Estados Unidos, pues jugó la final contra Nadal. Qué guapo, tío. La verdad que mola bastante. Además, por ejemplo, aquí podríamos encontrar también a este que me mola. Bueno, Dustin Brown, por cierto. Dustin Brown. Dustin. Mira, ahí está Dustin Brown. Alemán, 26 años. Y ahí tenemos. Ahí tenemos, tío. Vancouver, San Marino, tal, tal, tal. Acá. Vale, vemos. Jugó en Barcelona, que es tierra batida. No es tan típico. Monte Carlo, Casablanca también es tierra batida, si no me equivoco. Indian Wells. En ronda 1. Ronda 1, bueno, es que es lo típico suyo, ¿no? Juega, gana dos partidos y ya está, ¿no? Pero bueno, Vancouver, ta, ta, ta. Mira, Córdoba también. Vale, guay. Y está este otro que me gusta también mucho y ahora mismo no me acuerdo el nombre. ¿Cómo no? ¿Cómo se llamaba este? Rublev. Rublev, aquí está Andrei Rublev, 13 años, 13 años, o sea que lo tenemos que encontrar, ojo, cuidado que lo tenemos que encontrar por aquí. Nosotros jugamos, ¿estamos en qué semana estamos? No lo sé. Estamos en la semana 30 y pico, ¿no? Casi 40, ¿no? No lo sé. O estamos en la semana 40 ahora, puede ser. Sí, porque llegamos hasta aquí, ¿no? Sí, llegamos hasta la semana 40, así que imagino que estamos en la semana 40. Pues ha llegado a cuarto de final, se ha clasificado, ta, 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 ta. Bueno, no ha tenido muy buenos resultados, como podemos observar, pero ahí está. 13 años, o sea, acaba de entrar, igual que nosotros. Andrés Rublev, ranking 163. Y veremos luego dónde participa. Claro, el problema es que como no sabemos dónde participa, pues no podemos coincidir en los torneos. Sería por casualidad. Yo probando este juego ya digo que coincidí con Alex Correia, tío. Alex Correia, que llegó a ser primero del mundo, ¿eh? Llegó a ser top 1, no sé si 2 semanas. No, creo que 2 meses estuvo. 2 semanas fue Carlos Moyá, que estuvo ahí 2 semanas. Al menos más tiempo que Rafter, que en ese mismo año que Moya estuvo, pues Rafter estuvo nada, una semana creo, muy poquito, pero bueno, mira, ahí está Pete Sampras. Pues no sé si estará retirado, no sé si estarán retirados. Bueno, no lo sé, vamos a verlo. Ranking, imagino que sí. Sampras, claro, imagino que sí. ¿Quién más? Es que alguno que se haya quedado más tiempo, pues Rafter también está retiradísimo, ¿no? No sé. Ahora mismo. Ah, estoy buscando en Junior, yo también. Pero bueno, da igual. Sampras, lo mismo. Agassi, igual. No está tampoco. Porque estamos en el año 2011. O sea, están retirados. Es como Alex Correia, tampoco está. Busca Karlovic. Karlovic sí va a estar. Aquí está, Ivo Karlovic. Ahí está. Flipante.
Y el número 62, ahí lo podemos ver, con una edad de 32 años. Y Karen Khachanov, 15 años, ahí está. El 1057 con 15. La verdad que mola. Igor Karpov. Me recordaba al ajedrecista, chaval. Un poquito. ¿Alguno más que queréis que... No, lo voy a dejar ya aquí, que se hace bastante largo. Pero ¿queréis que busque alguno más en concreto? Que es que llevamos 2 horas. Pero mola bastante. No, no, lo vamos a dejar, Ariel. He jugado ya 2 horitas. Está bastante guay y por eso estoy mirando esto. Dale otra horita, mañana, mañana, ¿vale? Mañana me pondré en directo, que quiero ver lo del Tennis World Tour. Son ya las 8 de la tarde aquí en España. Así que quiero hacer otras cosas, la cena, duchar. Bueno, ducharme no, ya me he duchado, pero igual hago ejercicio y me ducho de nuevo. Con lo cual, igual sí, quiero hacer algunos ejercicios de tenis. Así que, nada, lo dejamos aquí. La verdad que me mola muchísimo. Reproduce el vídeo de Afrodita. No, hombre, no, no toca, no toca. Si alguien quiere verlo, que lo vea en el canal. Aunque recomiendo sobre todo el ver el de todo sobre Afrodita. Me gusta bastante. Digo Karlovic, que sigue. ¿No, no es Ivo Karlovic? ¿O cuál, a cuál te refieres? Aquí está, ¿no? ¿A este te refieres? A Ivo Karlovic, ¿no? Tú eres un máquina, hombre. Gracias. Ah, vale, que siga jugando. Vale. Sigue jugando, vale. Sí, ya lo he pillado, ya lo he pillado. Sí, sigue jugando, con 32 años, sí. Moyá lo hemos pillado tarde. Porque claro, se retiró en 2005, 2015, 2015, ¿no? 2015 puede ser, no lo sé, la verdad. No, en 2015 imposible porque si no estaría aquí. En 2005 se retiró Moyá, posiblemente. Que tiene 40 años y sigue, sí, la verdad es que, bueno, es un bestia el tío. Es un bestia. Y Federer igual, es otro, pero Federer más aún, porque Federer es que el físico que tiene, los movimientos y demás, uff, en fin. Es una locura, es una locura. Pues bueno, muchísimas gracias por verlo. Nos vemos próximamente. No sé si mañana haré directo. Intentaré hacer directo más o menos cada día. Más o menos, cada día. 3, 4, 5 veces por semana. Igual alguna semana consigo 7. Y yo creo que está guay. Que no, no, no me diga Don PJ Lagarto. Hombre, ¿por qué? ¿Lagarto por qué? ¿Soy verde? Me gusta mucho, pero técnicamente es malo. Hombre, tiene el saque, ¿no? El saque hace mucho. Es que al final el saque es un 50% en un partido de tenis, dentro de lo que cabe. Y luego están jugadores como Djokovic que te restan, que flipan, ¿no? Porque, a ver, Nadal es mejor restador que Djokovic, pero para mí Djokovic es mejor. O sea, Nadal es mejor, y lo pongo entre comillas, porque Nadal es mejor estadísticamente. Pero es que es normal, si te pones al fondo de la línea, muy al fondo, 7 metros, pues normal. En cambio, lo que hace Djokovic tiene mucho más. Tiene. No sé, tiene. Lo valoro muchísimo más, porque se pone muy cerca de la línea de fondo y encima, pues te hace un resto bastante bueno. Una bestialidad ver jugar a los tres grandes. Le ganó Djokovic en Doha un año y perdió la final contra Ferrer. Pues hace ya tiempo, ¿no? Imagino, porque Ferrer. Para ti, ¿cuál es tu jugador favorito? Mi jugador favorito, por supuesto, o mi tenis. Es complicado, ¿en qué sentido? Jugador Nadal es el más completo para mí. Para mí, el más completo. En dejadas es brutal, Nadal. Hace unas dejadas que flipa. Volea bien, volea muy bien, de hecho. O sea, bote pronto también lo hace muy bien, a lo mejor peor que Federer, ¿vale? Sí, pero muy bien, porque las dejadas para mí están al mismo nivel que Djokovic o que incluso mejor que Djokovic. Cuando las hace, no las hace mucho, Nadal, pero cuando las hace muy bien. Y hay veces que hace una dejada muy complicada y le sale muy bien. El saque ha mejorado muchísimo, no es el mejor del circuito ni llega. Pero está muy bien. Luego, el. ¿Qué más? La derecha es brutal. El revés también, como angula. Es cierto que a lo mejor Djokovic o Federer puede ser mejor. Pero me gusta más el de Nadal. Y lo veo como más agresivo. Y mejor, sobre todo cuando se abre mucho la pista.
Luego, Andy Murray versus Nadal. Murray tiene unas piernacas, chaval, que me flipa. Pero vamos, ver a Murray antes, en 2016, buah, era una brutalidad. ¿Qué tal la actualización del Last of Us 2? Pues no la he visto, pero decían que iban a actualizar. Primero iban a poner uno online y que iban a poner la dificultad más añadida todavía. Por eso no me lo he vuelto a pasar en máxima dificultad, porque le iban a poner todavía más extremo. Ya que probé un poco de la máxima dificultad y me pareció un poco tontería. ¿Qué más cosas hay de tal? He dicho la volea, he dicho el drive y el revés, el saque. No se me ocurre nada, ¿no? La mentalidad, Nadal sin duda, aunque Djokovic es increíble también, es increíble. La velocidad también es increíble, ¿no? A ver, prefiero a otros, ¿no? En cuanto a velocidad. En cuanto a no dar una bola por perdida, está también ahí. Obviamente está también Ferrer, que era mi tenista favorito justo por eso. Pero es que para mí es que Nadal es un jugador muy completo y luego es muy buena persona. Entonces todo eso junto es para mí mucho mejor que Federer en cuanto a eso, en cuanto a la combinación de todo. Porque Federer es muy, muy noble, tío. Es muy de, uy, soy el señorito, no me mojo en nada. Si tengo que dar una opinión negativa, prefiero no darlo, tío. Pues no, Nadal dice, pues mira, no, se necesitan estos cambios en el tenis y lo digo y ya está. Y me mojo, ¿sabes? Doy mi opinión y punto. Federer no es tan así, ¿sabes? Como más quedar elegante, ¿no? Demasiado, tío. Juego de pies, Nadal es increíble también. Obviamente, Federer creo que es mejor. Djokovic es increíble. Dominic Thiem también. Pero bueno, en fin. Que todo esto lo haré en un vídeo. Crearé a mi tenista perfecto muy pronto. A ver si para el domingo lo tengo. Y crearé a mi tenista perfecto, pero sin repetir ningún tenista. O sea, para mí, ¿cuál sería el mejor en el servicio, en el saque? El mejor de derecha, el mejor de revés, el mejor boleando, el mejor restando, etcétera, ¿no? Pero con la dificultad de que solamente podré elegir un tenista únicamente. Y eso tiene gracia, porque imagínate que elijo el mejor restador, ¿no? Que lo he nombrado hace un momento. Pues pongamos a Djokovic. Luego no puedo poner a Djokovic como que tiene el mejor revés. ¿Por qué? Porque estaría repitiendo a tenistas. Entonces, algo curioso que creo que nadie ha hecho. Porque lo de hacer el tenista perfecto, pues sí, pues pones a Federer como volea, a Federer como servicio, que para mí creo que el servicio. Porque Federer tiene algo que es que te saca bien en todas las superficies y de todo tipo de saques. Liftado, cortado, plano, te puede sacar. Luego Karlovic, pues mira, te saca plano, Roddick te saca plano y ya está, te saca una bestialidad. Pero no tiene tanta diversidad, ¿sabes? Entonces por eso lo pondría yo más adelante a Federer. Pero bueno, que me dejo de rollos, espero que os haya gustado. ¿Probarás el modo permadeath? No creo, porque es muy loco y me molestaría bastante. O sea, el que si te matan se acaba la partida, es muy loco. Y creo que ya he respondido todo. Así que pásate el de Witcher Wild Hunt. Es muy largo, me lo pasé en Marcha de la Muerte. Yo también lo tengo en Marcha de la Muerte. Lo tengo subido al canal, así que lo puedes recordar un poco, pero no lo tengo completo. No lo tengo completo porque es larguísimo. No lo tengo descargado, sí, no lo sé si lo he borrado, pero es un juego que lo tengo siempre en mente de que debería jugarlo. Y es muy largo, tío. Es muy largo y es la leche, me gusta muchísimo el juego. Mastastia a Dijin, no me acuerdo. Pero ¿por dónde voy? Pues me encontré a Ciri, no me la he encontrado, si es que se encuentra. Me encontré a esta, ¿cómo se llama? A la madre de Ciri, a la amante de Geralt. No me acuerdo ahora mismo. Kratos versus Geralt, gana Kratos, sin duda. Pero bueno, que no me enrollo más. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo. Lo dejamos justo aquí. Links interesantes abajo en la descripción. Suscribiros, que también es gratis y es muy fácil. Y si queréis estar más pendiente del tenis y de todo lo que se va viendo, pues suscribiros al canal, porque al final voy subiendo cositas de tenis y también actualizo el modo comunidad, donde enseño fotitos de nuevas actualizaciones de diferentes juegos. Pero sobre todo eso lo hago en el Discord de tenis que tenéis abajo en la descripción. Así que nada, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós.